Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por toda su espera, su tiempo, su interés en participar en el Foro de Perspectivas y Desarrollo de la Economía Popular en América Latina y el Caribe. Este es un evento que ha sido posible gracias a ese trabajo en equipo entre la Misión Permanente de Colombia en la OCDE, el Departamento Nacional de Planeación, Impulsa. El, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Ya en breve vamos a dar inicio a la transmisión. Estábamos esperando eh, algunos minutos y ya, por supuesto, estaremos con toda esta agenda académica que hemos preparado para abordar este tema tan crucial que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Entonces, en breve ya vamos a dar inicio al evento. Les hacemos las recomendaciones, por supuesto, eh, en materia de... Transmisión, este va a ser un evento que está transmitido en la página y en las canales institucionales de la Universidad del Rosario, en el canal de YouTube de la Universidad del Rosario propiamente. Y por supuesto, recordarles que al costado izquierdo también está ubicada la salida de emergencia. Una recomendación muy especial y es: los dispositivos móviles que ustedes tengan, eh, por favor, ponerlos en modo silencio o en modo avión para no interferir con el desarrollo del evento. De igual manera, eh, recordarles que pues, también ustedes pueden participar a través de sus redes sociales con el numeral Economía Popular OCDE. Entonces, ya en breve daremos inicio a toda esta importante agenda académica del día de hoy. Muy buenos días a todos y sean ustedes bienvenidos a este foro de perspectivas y desarrollo de la economía popular en América Latina y el Caribe. Este, estamos originando desde el auditorio Mutis de la sede claustro de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Por supuesto, queremos iniciar dándoles la bienvenida a todas las personas que nos acompañarán el día de hoy, que nos están acompañando de manera presencial y de manera virtual a través de la transmisión habilitada por la Universidad del Rosario en su canal de YouTube. Este evento, Perspectivas y Desarrollo de la Economía Popular en América Latina y el Caribe, ha sido organizado de manera conjunta entre la Organización de Cooperación para el Desarrollo OCDE, la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE, el Departamento Nacional de Planeación, Impulsa Colombia, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de estos dos días estaremos explorando eh, desde diferentes visiones académicas y también del Gobierno Nacional y del Gobierno del Cambio, los desarrollos, retos y avances que se han dado alrededor de la promoción de la economía popular como un sector clave del desarrollo económico, social y sostenible, no solo de nuestro país, sino de toda América Latina. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene un compromiso con el reconocimiento e impulso de la economía popular. Es por eso que estamos organizando a final de este año el Ministerial de Economía Social de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, OCDE, en Bogotá y en la cual vamos a analizar por primera vez en esta organización internacional los mecanismos y aproximaciones disponibles para empoderar a la economía popular como eje fundamental del desarrollo de la región. Este evento no solamente es un abrebocas de esta ministerial, sino que también permitirá que estas discusiones que se aborden acá alimenten los documentos que serán discutidos por los ministros de toda América Latina en la ministerial de inclusión social que se va a desarrollar en la capital de la República. Con esta introducción... Quería dar paso, por supuesto, a la instalación formal del evento a cargo de los siguientes personajes invitados muy especiales. En primer lugar, Hernán Ceballos, gerente general de Impulsa Colombia y gerente encargado de Colombia Productiva. Seguirá en este orden Alan Asprilla, subdirector general de inversiones, seguimiento y evaluación del Departamento Nacional de Planeación. Y cerrará este momento de instalación Gustavo Quintero, rector encargado de la Universidad del Rosario. Para dar inicio a este momento de instalación, queremos invitar a el doctor Hernán Ceballos, gerente general de Impulsa Colombia y gerente encargado de Colombia Productiva. Buenos días a todos y todas. Para mí es un orgullo estar aquí en este claustro que en un tiempo yo hice clase hace muchos años, cuando todavía era joven. <laughs> eh, pues esto es un. Quiero dar los saludos al doctor Alan Asprilla, su director de ENP, al doctor Gustavo Quintero, rector encargado de la Universidad de Rosario. Estamos en este momento tomando el tema de economía popular. Y básicamente este es un encuentro entre especialistas y funcionarios de, de entidades públicas para determinar cuáles son las características y sobre todo avanzar en los enfoques académicos sobre temas de caracterización y políticas públicas que ya se han formulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Este es un estudio que... Yo estaba leyendo académicamente que el día, a un autor, Alfred Hirschman, no sé si todos lo conocen, trabajó mucho sobre teoría, sobre teoría del desarrollo. Es un libro clásico que uno ve en, un en desarrollo de América Latina, cuando ya teoría de crecimiento y desarrollo. Él había introducido eh, en pre, eh, preliminarmente el tema de acción colectiva y, y economía popular. En unos libros, un librito interesante. Y fue como lo, el antecedente más antiguo que yo conseguí, seguramente los hay más desde Marx, que hablaba de emprendimiento, que hablaba de, de pobreza popular. Yo creo que no, hay, no hay, hay que diferenciar la pobreza popular de la economía popular. Eh, y aquí hay una, una reflexión clave: la economía popular no está contra la, contra la economía formal y contra la, la economía empresarial. Yo creo que son formas de articulación dentro de las diferentes, dentro de la dinámica del desarrollo del capital. Es decir, aquí no hay, no hay un, no es que seamos enemigos, sino que toca también trabajar y muchos los recursos enfocarlos en el tema, en el tema de desarrollo económico. Es decir, hay varios autores modernos que están hablando de cómo hay que llevarla a su módulo, un libro que se llama Poder y... Poder y conocimiento, donde él plantea, por ejemplo, cómo puede uno llevar el conocimiento, la reforma, las nuevas de la cuarta revolución industrial. Él dice que estamos básicamente en un enfoque parecido a la primera revolución industrial. Es decir, la, el desarrollo económico no es una cuestión automática, sino que también requiere una acción colectiva, de una participación de la gente en reivindicar derechos las condiciones de, la, de, de, de vida en la primera revolución industrial cuando se inició eran terriblemente salvajes, era trabajo, eh, trabajo infantil, jornadas de 14, 18 horas, eh, saludabilidad nula, pero a través de la acción de la gente lograron llevar ese tipo de, que esas revoluciones realmente terminaran beneficiando a la, a la, a la, a la sociedad. Lo hemos está con esta cuarta revolución industrial, también toca hacer, una movilización, toca to de, de apropiar esos beneficios y que no solamente se queden concentrados en las grandes corporaciones, sino que también todas esas tecnologías bajen al desarrollo popular. Eh, pues aquí va a haber varios especialistas, vamos a trabajar varios foros. ¿no? Eh, el Plan Nacional, yo no voy a, a, yo voy a hacer algunas reflexiones. Uno de los desafíos que tenemos, precisamente yo hablado ahorita, era cómo llevamos el tema de la el tema del cambio tecnológico en la economía popular. Es decir, yo no consigo no se trata de pobreza popular, sino desarrollar esa esa economía popular donde hay una energía potencial, una energía potencial muy grande y que ser aprovechado. Es decir, yo que le revisaba unos libros de la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Pro Pro Intelectual, ellos mostraban cómo muchas de las muchas de las iniciativas nacen de la economía popular, lo que algunos llaman innovación inversa, ¿no? que se desarrollan algunas cosas, por ejemplo en tema médico, muchas cosas en la India o, o en países desarrollados, en países en vías de desarrollo y después han sido apropiados por los países desarrollados. Yo creo que esto es un proceso que hay que tener en cuenta la determinación estructural de la economía, que la economía popular está dentro de la dinámica de la economía global, no es una parte aislada, no es un no es una cuestión totalmente fuera del circuito, pero hay muchas cosas que se realizan de la economía, popul de la economía popular. Por ejemplo, el tema de cajoneros, tenderos, pero pues le están vendiendo a las grandes corporaciones productoras de alimentos. Hay lo que se llama la globalización desde abajo, que es básicamente llevar algunas mejoras en temas de electrónica, teléfonos celulares, a través del contrabando de la piratería. Eso hay unos autores que han trabajado sobre el tema. Muchos de estos aparatos baratos han podido llevar a que se pueda difundir algunas cuestiones de, de la cuarta revolución industrial. Entonces aquí lo que vamos a discutir es cómo se da todo ese cambio en, y cómo el Plan Nacional de Desarrollo eh, eh, Colombia Potencia Mundial de la Vida, cómo se dan esos mecanismos de implementación para que contribuyan a la economía popular. Aquí hay cosas, dos cosas. Hay que, el Estado tiene dos cosas, llevar programas, o sea, ejecución, pero también tener la gente movilizada. Para poder recuperar y manejar sus derechos. Hay autores, estamos en, también con una política de reindustrialización. ¿Mm? Eh, hay que tener en cuenta que la economía popular y la excomunitaria es un, muchas veces tienen un problema de baja productividad que dificulta el acceso a, a los factores de producción y que requiere una intervención del Estado, lo que llaman algunos economistas las fallas del mercado. Hablando de Stiglitz, hablaba de las famosas fallas de mercado que justifican la intervención del Estado. Ya Max dice que no solamente una fallas de mercado, sino que el Estado tiene que hacer unas apuestas fuertes para desarrollo económico y pone el Vía de la Luna y no sé qué más. Pero claro, que nosotros aquí no tenemos Vía de la Luna, sino Vía de la Ciudad Bolívar para poder llevar ese tipo de, de iniciativas. Bien, hay, hay programas que uno puede articular, programas de sostenibilidad social, como por ejemplo el PAE, el programa de alimentación escolar con temas de desarrollo de economía escolar a través del abastecimiento de pequeños productores, de ese tipo de cosas. Eh, hay dos cosas que nos están afectando y que no se puede desconocer, la globalización y el cambio técnico o la cuarta revolución industrial. Hay autores como Carlota Pérez, de la misma escuela de la Mazucato, que, que dice que no, no solamente... Ese, ese, el, el problema es que muchos de estos procesos de globalización se dan dentro de la lógica de las corporaciones globales, las corporaciones mundiales, sino también hay que llevar estas formas de economía popular realmente tengan beneficios de esa globalización y no solamente costos, problemas de desempleo, problemas de competencia desleal. Entonces, en, este, en estos dos días vamos a trabajar mucho que, que cómo podría el gobierno a través de los procesos de aprendizaje, problemas de asistencia en temas de financiación. Nosotros consideramos en, en el Ministerio de Industria y Comercio... Coordinado por el profesor Germán Umaña que también fue, es profesor académico y fue decano de la Facultad de Economía Nacional y vicerrector, estamos mirando que hay dos, dos bases para eh, apoyar la economía popular: fortalecimiento y creación de capacidades y el tema de financiación. Porque si no fortalece mucho las capacidades y si la gente no tiene recursos para poder desarrollarse, pues no estamos haciendo la tarea bien. O si simplemente damos crédito sin una orientación. Sin una, sin una formación de política, pues también estamos perdiendo el año. Nosotros tenemos unos, algunos instrumentos, seguramente el, el, en el foro respectivo vamos a ponerlos en el tema de, estamos diseñando mecanismos de realmente poder llevar estos beneficios a las poblaciones más. Estamos hablando mucho con el concepto territorial. El concepto territorial es fundamental. Nosotros hemos montado uno que llaman Centros de Desarrollo Productivo para la Reindustrialización Sascas. Esto no es nuevo, esto simplemente ha sido reformulado, fortalecido y estos este tipo de eventos se hicieron varios años en Colombia, pero fueron desmontados cuando entró toda esa política neoliberal, donde todo lo soluciona el mercado y la acción del Estado sobra. Pues hay algunos gobernantes en América Latina que están volviendo con esos cuentos. Eso no es tan cierto, eso ya la práctica ha demostrado que no no lleva la cosa. Pero hay, hay ese, esos modelos, pues con sus debidas diferencias. Diferencias y contextos, pues se llevó a cabo en Italia con los famosos distritos industriales, donde había centros de desarrollo que se externalizaban frente a la comunidad. En Europa fueron muy utilizados, Japón, es decir, cada uno con entidades, pero siempre la presencia territorial, y las, que es un referente que la gente sabe, como las iglesias, uno iba a rezar, sí uno lleva barreza, pero si uno requiere un, un fortalecimiento de tipo empresarial, pues hay una entidad con un edificio, con una localización, con una gente que lo puede ayudar. Nosotros estamos trabajando con el SENA, estamos trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural, con el Ministerio de las Comunicaciones, del MINTIC, con el Departamento Nacional de Planeación, para esta Mónica que me colabora mucho con estos temas. Entonces estamos, estamos trabajando fuertemente en ese tipo de cosas y yo creo que aquí nosotros podemos con fortalecimiento empresarial a través de la apropiación del conocimiento, que fue... Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el plan de, de gobierno del presidente programático, hablábamos mucho sobre la economía del conocimiento. Y yo creo que aquí hay muchas cosas que la economía popular puede apropiar: el tema de comunicación, estamos hablando con Minti, el tema de logística, por ejemplo, estamos trabajando temas de logística corta, en temas de desarrollo, desarrollo agroindustrial. Estamos trabajando con muchos, muchos sectores, con muchas propuestas, pero lo que, sí, lo que es fundamental acá, y, es, y eso lo rescato de la acción colectiva, y que, que tra eh, para estas economías populares es clave la asociatividad o la economía solidaria, o no sé, las diferentes formas de asociación para hacer pro frente a los mercados y a las organizaciones. Y, y además esta economía popular no solamente hay que medirla por factores económicos, sino también los factores no económicos, como el, desde el punto de vista social y político, que generan estas, estas economías en temas de solidaridad, en temas de trabajo conjunto, en temas de ciudadanía, es muy importante mira las diferentes dimensiones que tiene la economía popular. Yo no me quiero hacer más extensivo, pues esto es bienvenido a este foro. Yo creo que vamos a salir muy, muy ricos acá con toda esta fortaleza y con toda esta capacidad de los académicos y me gusta mucho estar acá en este claustro que es muy bonito y es muy, muy referente en Bogotá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es Hernán Ceballos, gerente general de Impulsa Colombia y gerente encargado de Colombia Productiva. A continuación le vamos a dar la palabra a Alan Asprilla, subdirector general de inversiones, seguimiento y evaluación del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, muchas, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, importante decir que el subdirector general de inversiones, seguimiento y valoraciones es el que se encarga de administrar la inversión. Entonces, esto es más que pertinente para nosotros. Eh, lo primero, pues darle un saludo a todos los asistentes, a nuestros anfitriones de la Universidad del Rosario, eh, a la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE, a la misma OCDE, a la Universidad Nacional, a Impulsa y a todos los aquí presentes. Eh, lo primero pues excusar al director nacional de Planación que no pudo asistir, pero vengo yo en representación de él, eh, con un mensaje digamos que es fundamental y hemos insistido mucho desde que iniciamos el gobierno, es que la economía popular no es sinónimo de vulnerabilidad, la economía popular es importante y ha sido un motor de la economía y ha sido desconocida, eh, digamos históricamente. Para darles algunos datos… Eh, en 2022 se contabilizaron 5.1 millones de, de micronegocios, de los cuales el 90% eran de una sola persona. A esto se suman dentro de la economía, por ejemplo, los campesinos, que muchas veces tenemos muchas dificultades de, de medir. Eh, yo esto lo menciono mucho, mi abuela era campesina, digamos que yo estoy aquí gracias a la economía popular, por ejemplo. Eh, como gobierno nacional tenemos una apuesta a impulsar la economía popular. Digamos que eso lo planteamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué queremos? Que las actividades económicas se visibilicen, se impulsen y se reconozcan. Eh, un ejemplo, y lo mencionaba Hernán, que creo que es fundamental. Eh, nosotros como Estado compramos entre el 2 y 15% del PIB. Un dato que me sorprendió que le pedía a Mónica que, que confirmara. Eh, eso no es poco. El Estado puede ser un motor fundamental para no solo la, el PIB, sino para mediante los mecanismos de compras públicas, que les insisto representan pues uno de cada diez pesos al menos, eh, fundamental para impulsar la economía popular. Y para eso tenemos muchas estrategias estrategias que queremos, digamos, impulsar a través de, de, de espacios como este. Eh, construiremos el sistema de información de economía popular, eso es un tema fundamental. Hacer un censo económico que incluya las actividades de economía popular de manera mucho más expresa. Creamos el Consejo Nacional de Economía Popular. Probemos la opción, lo decía Hernán, la opción de, de transferencia de tecnologías para la economía popular y potenciamos y necesitamos potenciar a través de mecanismos como el crédito y la banca pública. Fundamental invitarlos a lo que anunciábamos inicialmente, en octubre vendrá, será en Colombia la Comisión Ministerial de la Inclusión Social, en el marco del programa regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, y la invitación es para todos ustedes a que nos acompañen, aquí como universidad, como académicos, a través de la evidencia podamos impulsar. económico del país. Estas unidades enfrentan actualmente múltiples desafíos como el acceso limitado a un crédito formal, la falta de recursos tecnológicos y sobre todo las dificultades para acceder a la capacitación laboral, lo cual indudablemente restringe su crecimiento y su formalización. Además, según Fin de Ter el primer trimestre de 2023, Colombia registró aproximadamente 3.4 millones de micronegocios que generan ingresos importantes, pero que además ofrecen empleos a millones de personas. Sin embargo, muchos de estos empleos y de estos negocios eh, presentan desafíos financieros y en áreas también como la digitalización y la formalización, además del acceso a recursos financieros. Esto solamente nos señala la necesidad de tener una mayor integración de estas actividades integradas a nuestro propio desarrollo regional y nacional. Y queremos subrayar la importancia que espacios como este significan para abordar estos desafíos y encontrar soluciones efectivas. Sé que durante el día de hoy y de mañana tendremos la oportunidad de abordar la economía popular con un enfoque multidimensional. También sé que analizarán seguramente temas como las necesidades sociales de los sectores populares, el impacto del cambio tecnológico en su desarrollo productivo, la importancia que se ha señalado aquí en la formación en estas... Eh, eh, campos de la economía y de las finanzas, las oportunidades nuevas de colaboración entre el sector público y el sector privado y las iniciativas populares, la diversidad dentro de la economía popular y los desafíos y oportunidades que se presentan en este tema y en otros que seguramente enriquecerán el diálogo y la comprensión de la importancia de la economía popular y que seguramente también permitirán identificar posibles vías para promover un crecimiento económico más inclusivo, inclusivo y sostenible en nuestro país. Como representante de una institución de educación superior de tanta trascendencia, comprometida siempre con la construcción de proyectos de vida y de país, tenemos la responsabilidad indudable de contribuir al entendimiento de la economía popular. Esto implica aportar a la generación de conocimiento y a los análisis de datos que sirvan de base para la toma de decisiones tanto en entidades públicas como privadas, pero también de la forma de aportar al diseño de políticas públicas que atiendan las necesidades de la economía popular y además de eso promuevan su desarrollo definitivo. Además, desde las universidades tenemos el deber de contribuir a la formación y asesoría de los actores de la economía popular para brindarles sin objeciones el conocimiento y las herramientas necesarias para su desarrollo y crecimiento. La Universidad del Rosario se compromete a eso y a seguir trabajando en este sentido y esperamos que todos ustedes nos sigan acompañando en este compromiso. Les deseo muchos éxitos en estos días de liberación y les agradezco mucho su presencia que hoy estamos completamente a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es Gustavo Quintero, rector encargado de la Universidad del Rosario. Ahora daremos inicio a la discusión académica con nuestro invitado especial, el profesor Pablo Llena, quien abrirá la discusión del día de hoy con una presentación sobre la conceptualización y los desafíos de la economía popular con base en la experiencia argentina. El profesor Pablo Llena es doctor en economía de la Universidad de... Verne en Francia y doctor en ciencias sociales de la UBA. Es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Ha sido autor de diversos artículos y libros sobre empleo, mercado laboral, economía política de las finanzas y economía popular. Por supuesto, le damos la bienvenida al profesor Pablo Llena a continuación con su intervención. Y por supuesto también recordarles a las personas que nos siguen en nuestra transmisión a través de la Universidad del Rosario que pueden participar en esa discusión en sus redes sociales con el numeral Economía Popular Octi. Buen día. Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad del Rosario por el espacio, a la delegación de Colombia en la OCDE por hacer posible esta posibilidad de venir a, a conversar con ustedes sobre economía popular, al grupo de socioeconomía también de la Universidad Nacional de Colombia, con quienes hemos trabajado a lo largo ya de muchos años sobre este fenómeno, así que mucho de lo que voy a decir tiene que ver con reflexiones conjuntas. Mi propuesta para iniciar la conversación y este seminario tiene que ver con destacar algunas particularidades que fuimos encontrando de la economía popular en Argentina y muchas de ellas creemos... Que son extensibles a toda América Latina. Así que el objetivo es justamente poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Lo primero para señalar es, me parece importante, es el origen de la economía popular, al menos en Argentina. Y eso genera un debate generalmente sobre el funcionamiento que tiene lo que podríamos llamar la economía tradicional. Porque uno pensaría que si la economía tradicional funcionara a su máxima capacidad, toda la población económicamente activa estaría trabajando en relación de dependencia en distintas empresas y la economía popular sería por lo menos un fenómeno menor, al menos en la Argentina. Sin embargo, esto no sucede. Y acá podemos ver algunas particularidades de Argentina, pero que yo creo que se extienden a toda América Latina. Acá estamos viendo los últimos 30 años de crecimiento de la Argentina. El promedio de los últimos 30 años fue de 2,8%. Ahora bien, la cantidad de gente que se incorpora anualmente a trabajar en la Argentina son aproximadamente 270.000 personas. Es lo que allá llamamos variación de la PEA, variación de la población económicamente activa. Es decir, ¿cuánta gente se va incorporando a la población económicamente activa todos los años? De esta población económicamente activa, vemos que solo 99.000 se incorporan a la economía tradicional, que podríamos llamar la economía capitalista tradicional, de empresa, del sector privado. 26.000 lo hacen en el sector público y el resto queda en una situación en la cual no es absorbida ni por el sector privado ni por el sector público. Y esto sucede independientemente de las capacidades. Por supuesto que quienes tienen mayores capacidades tienen más posibilidades de ser empleados. En muchos casos capacidades me refiero a educación formal, etcétera, a ingresar en alguno de los trabajos del sector privado o público. Pero hay un problema estructural, que es que la economía argentina, y esto lo hago extensible si se quiere, porque creo que es un rasgo característico de toda América Latina, no absorbe a toda la fuerza de trabajo disponible, que era lo que Prebisch llamaba una característica del capitalismo periférico. Él lo describía como la insuficiencia dinámica, es decir, la falta de fuerza del sector capitalista tradicional para absorber toda la fuerza de trabajo. Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, solo el 37% de la población económicamente activa fue absorbida en los últimos 30 años por el sector privado. Un 10% lo hizo en el sector público, es decir, que si sumamos los dos grandes sectores de los cuales tradicionalmente hablamos y discutimos y estudiamos, que es el sector público y el sector privado, vemos que solo el 47% de la población económicamente activa está involucrada en ese sector. Es decir, que hay un 53% de la población económicamente activa de la Argentina que cuando le hablamos de sector público o de sector privado, sienten que no le hablamos a ellos y a ellas. Una parte importante de este 47%, perdón, de este 53% que está fuera es el sector, los trabajadores y trabajadoras que fueron dándole forma a la economía popular, que fueron inventándose su propio trabajo. Acá podríamos dividir por etapas, porque la discusión en la Argentina muchas veces pasa por los modelos económicos. Están los liberales que dicen, no, yo podría haberlo resuelto con un modelo neoliberal. Bueno, eso ya lo vivimos en la Argentina y vemos que si bien se creció un poco más a fines del siglo XX, en términos de generación de empleo fueron 10 años muy malos. De hecho, prácticamente no se absorbió empleo, 2% del empleo. Se destruyó, hubo muy poca absorción de empleo privado y se destruyó mucho empleo público con la idea de que había que achicar al Estado. Moraleja, a fines de los años del siglo pasado, en los años 90 de la Argentina, se generó una gran masa de trabajadores y trabajadoras desocupados, que son el origen de la economía popular en la Argentina. Luego tuvimos un periodo que podríamos llamarlo de productivismo industrial donde más o menos funcionó bien la cosa durante 10 años, se pudo absorber toda la fuerza de trabajo y parte de lo que se heredó del periodo anterior, pero que se agota en 2012. Entramos en un periodo de los últimos 10 años de la Argentina, donde el crecimiento se cae, la economía se estanca y volvemos a tener el problema de lo que prebisch llamaba insuficiencia dinámica. Es decir, que la evaluación de los últimos 30 años de la Argentina, que ya es un periodo interesante para analizar el desarrollo económico, nos muestra que la economía popular es un fenómeno que vino para quedarse. Y que hay que prestar atención porque empezó a generarse una práctica laboral que amerita, como bien señalaron previamente mis colegas, estudiar y fundamentalmente desarrollar o dar herramientas para su desarrollo desde el Estado. ¿Qué podemos decir de la economía popular, de aquello que se generó en ese 53% que quedó afuera? Que es un modo de producción, por las características que ya vamos a ir viendo, alternativo al capitalista. Cuando uno mira las características del capitalismo, se da cuenta que la forma de trabajar y de producir que tiene este sector que llamamos la economía popular, es totalmente diferente. Ya vamos a ver cada una de las características que lo hacen distinto. Que está impulsado directamente por trabajadores y trabajadoras de barrios populares. Es decir, que la economía popular nace en los barrios populares. Nace en lo que podríamos llamar las periferias. Esa es una diferencia grande también con la economía tradicional que nace en los centros, la gran capitalista, la gran economía de mercado, capitalista de mercado lo hace ante la falta, como vimos, de empleo tradicional en relación de dependencia. Y la solución que encuentran es inventarse o crearse su propio trabajo, en forma más o menos organizada para ganarse la vida y sostener a sus familias. Hay dos aspectos de esta definición que son fundamentales. El primero es que se inventan su trabajo. Son trabajadores que fueron excluidos del sistema tradicional y que se inventaron su propio trabajo. Ya vamos a ver de qué manera. Y que lo hacen fundamentalmente para ganarse la vida. No lo hacen para generar excedentes económicos, para generar masas de riqueza, para acumular capital, digámoslo así. Sino que lo hacen desde la necesidad, porque quedaron afuera de todo y están viviendo en la subsistencia, y lo hacen para ganarse la vida. Eso es... Algunos son algunas de las características del modo de producción de la economía popular. Desde lo político, ¿qué podemos decir? Que la dinámica política que ha tenido la economía popular, al menos en la Argentina, en términos de su propia organización política, la va formando y de alguna manera se va consolidando como una clase social nueva en la Argentina y nosotros creemos que puede ser una nueva clase social emergente en América Latina. ¿Por qué es importante pensarla como clase social? Porque las reivindicaciones de la economía popular, la agenda de la economía popular, la lleva adelante el proyecto de país que piensan los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, se lleva adelante desde la política como un colectivo que se asemeja, ya vamos a ver, a una clase social. Y finalmente, podemos señalar que cuando la economía popular toma la envergadura que toma en América Latina, tenemos que pensar o sectorizar al menos la dinámica laboral de estos países en tres grandes sectores. Un sector privado, un sector público y un sector de la economía popular. Es decir, que la economía popular no es sector privado. Ni tampoco es sector público. Lo digo porque muchas veces se genera un debate. Si no reconocemos la economía popular en sí misma, vemos que la economía popular desborda lo público, desborda la política social. O sea, si no la atendemos como economía popular y la queremos atender como grupo vulnerable solamente, como beneficiarios de la política social, la desborda, porque es todo un sector que hoy se consolida como un tercer sector con una cantidad de gente que al menos en la Argentina está mitad y mitad con como vimos la suma de sector privado y sector público en términos de trabajo. ¿Cuál es la forma, la metodología de análisis que nosotros llevamos adelante es viéndolo siempre desde el trabajo? Hay distintas maneras de abordar la economía, los sectores productivos. Uno puede focalizarse en ramas productivas, ramas económicas, Acá lo estamos haciendo desde el trabajo. Y ahí surge una primera diferencia de lo que entendemos por economía popular respecto a una forma de trabajo muy cercana que es el emprendedurismo, que son los emprendedores. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador, una trabajadora de la economía popular y un emprendedor? Para entender, cuando uno dice, bueno, estamos frente a otro sector económico, tenemos que mostrar lo que lo delimita de los sectores preexistentes, del sector público y privado. Por ejemplo, el sujeto es un trabajador de barrios populares. La economía popular nace en los barrios populares y crece fundamentalmente en los barrios populares. Mientras que un emprendedor es fundamentalmente un hombre o una mujer que está pensando el negocio grande, pequeño, pero está pensando en un negocio. No está pensando fundamentalmente en el trabajo. Es decir, al trabajador de la economía popular lo que lo moviliza es la necesidad de ganarse la vida. Seguramente quienes están en el sector o trabajan en el sector de ustedes se habrán percatado que muchas veces empiezan a trabajar sin hacer cuentas prácticamente. Es decir, ¿por qué heredan? el oficio del padre, de la madre, porque se encuentran con gente que está en su situación en el barrio y deciden arrancar, inventarse un trabajo, pero haciendo pocas cuentas, porque lo fundamental es resolver el problema del día a día, la necesidad del día a día. En cambio, un emprendedor tradicional lo que busca es la oportunidad que da el mercado, la oportunidad de hacer ganancias que da el mercado. Es decir, evalúa costos-beneficios antes de arrancar. Lo ve como una inversión. En la economía popular se ve como un trabajo. En el sector que podríamos llamar de la economía tradicional, capitalista, de los emprendedores, lo que están es buscando oportunidades de mercado. La economía popular a veces sale como una oportunidad de mercado, la mayoría de las veces no. Son formas de ganarse la vida. Por eso es tan importante la organización política, porque de alguna manera en muchos casos va en contra de la rentabilidad del propio mercado. La organización del trabajo está determinada socialmente, es decir, cómo se organiza el trabajo, la unidad productiva de la economía popular tiene que ver con la sociedad, con el barrio en el que está inserta. Son unidades familiares, muchas veces de la misma familia la que lleva adelante el trabajo, que lo heredan en muchos casos de oficios que ya vienen de familias, por ejemplo, familias campesinas, familias cartoneras, en el caso argentino, del reciclado. Y la, mientras que la organización del trabajo, en el caso de los emprendedores, está fundamentalmente determinada, en la mayoría de los casos, por alguna tecnología. Es decir, es la incorporación de alguna tecnología. Por eso es que es tan importante en la economía tradicional la productividad. Es el eje de la economía tradicional. El eje de la economía popular es el trabajo. Ya lo vamos a ver también un poco más adelante en detalle esto. Algo muy importante, el reclutamiento, una característica propia de la economía popular. No hay un reclutamiento en un mercado de trabajo, sino que lo que se hace es trabajar en un núcleo familiar o barrial. A lo sumo son chicos del barrio que se van sumando a trabajos de la propia comunidad. Pueden ser trabajos comunitarios, trabajos en servicios, en producción a pequeña escala, pero no es que van a tirar currículum, digámoslo así. Lo van con la hoja de vida laboral a buscar un trabajo. Mientras que el reclutamiento tradicional en el régimen del capitalismo, algo que lo caracteriza, sean emprendedores o sean grandes empresas, es que está relacionado a un reclutamiento por medio de contratos laborales. Se establece un contrato entre trabajador y empleador. Bueno, los saberes, fundamentalmente lo que prima para iniciar... El trabajo en la economía popular son los saberes artesanales, mientras que en el emprendedurismo es algún conocimiento fundamentalmente técnico, de tipo administrativo, comercial. ¿Por qué? Porque están buscando la oportunidad. Es una lógica de producción para lo cual necesito trabajo porque estoy buscando una oportunidad. Acá es trabajo que necesito para ganarme la vida y para ordenar la vida de la familia entera. El trabajo... Es un productor de riqueza, pero también es un ordenador social. Ordena a los barrios populares el trabajo. Y finalmente lo que decíamos. Vemos que la economía popular suele crecer o crece fundamentalmente en las periferias, mientras que el emprendedurismo crece en los centros. Veámoslo entonces desde el punto de vista más conceptual. Cuando hablamos de economía popular, ¿por qué estamos diferenciándonos de la economía capitalista tradicional? Primero, en la producción, el capitalismo lleva un proceso que podríamos llamar un proceso mecánico. Es decir, el ritmo de trabajo, imagínense el ritmo del trabajo, lo determina la tecnología. Lo determinan las máquinas que están involucradas. Las máquinas trabajan a cierta velocidad para ser rentables. O paro la máquina o empiezo a trabajar a un ritmo que lo impone la propia máquina. En un proceso de economía de mercado, que dice Veblen, tiene la característica de la interdependencia, es decir, estoy en una economía de mercado que es totalmente interdependiente. Los proveedores tienen un ritmo de trabajo determinado por sus máquinas que, a su vez, asisten a otras empresas y así sucesivamente se van encadenando procesos productivos hasta llegar al producto final. Algo muy importante de la economía, acá me acabo de enterar que podía señalar con la luz, eh, es la estandarización. O sea, la economía tradicional de la empresa, de la industria, estandariza. Permanentemente, todo lo estandariza. Lo lleva a medidas estándares para que puedan ser trabajados por las máquinas. Y la estandarización deja fuera mucha producción artesanal, producción a pequeña escala, porque es una producción a gran escala, estandarizada y que requiere de economías de escala para ser rentable. Es el esquema tradicional de la gran industria. El proceso de estandarización muchas veces... Es el mayor límite que tienen no solo la economía popular, sino la economía a pequeña escala para insertarse en el mundo de la gran industria. Porque hay que llevar a un nivel estándar la producción para que pueda incorporarse a este proceso, que es un proceso continuo que trabaja al ritmo de las máquinas. ¿Qué significa que trabaja al ritmo de las máquinas? Que si la máquina... Si la demanda no da para el ritmo de producción de las máquinas, la variable de ajuste es el trabajo. Es decir, la máquina tiene un proceso de cambio tecnológico y esto es muy importante que es autónomo. Así es que tiene su propia lógica el cambio tecnológico industrial. Eso genera un ritmo de trabajo creciente, de productividad creciente. La productividad es el gran objetivo y que crezca esa productividad hace crecer las ganancias y es el gran objetivo. Ahora bien, el crecimiento de la productividad tiene que tener su correlato, por supuesto, en toda la cadena de producción, pero también en el consumo. Entonces, la lógica de producción que lleva la economía, la gran economía de mercado, estandarizando sus productos, buscando economías de escala, hace que o la sociedad se vuelque a un gran consumismo, porque se producen cada vez más bienes, o si ese nivel de consumo no da, porque no hay poder adquisitivo en la sociedad, porque hay problemas de desigualdad, etc., para cumplir con la cantidad de productos que hay que consumir, el ajuste natural es un ajuste a través de un factor productivo, que es el más sencillo para prescindir, que es el trabajo. Entonces, fíjense que tenemos, para resumir, un proceso mecánico de estandarización, economías de escala, especialización, donde el trabajo es la variable de ajuste. ¿Por qué? Porque la organización laboral está determinada por la tecnología. Lo más importante es la máquina, es la tecnología que está dando origen a ese proceso. Y el circuito por el cual se valoriza todo esto es un circuito de cadenas globales de valor. Ese es el esquema tradicional de lo que hoy podríamos llamar la lógica productiva del capitalismo globalizado. Frente a eso, la economía popular, ¿qué propone? Porque muchas veces se lo quiere medir con los parámetros de la economía de mercado, de la economía popular. Y si reconocemos que es otra forma de producir, de trabajar, tenemos que pensar cuál es la lógica, qué es lo, cuáles son los valores que están primando en la economía popular. La primera gran diferencia es que respeta el ciclo vital. Esto significa que el ritmo de trabajo de un artesano, por ejemplo, de un agricultor, de un cartonero, de los servicios comunitarios, tiene que ver con la velocidad del trabajo. El trabajo tiene una propia velocidad y es la que impone el ritmo de la producción. Esto implica que lo que se valora es la habilidad propia del trabajador, la habilidad manual, mientras que la productividad en el esquema del capitalismo tradicional está dada por la máquina, es decir, el trabajador es muy poco lo que puede hacer en términos de productividad, porque tiene una función específica, estandarizada, que tiene que cumplir en un proceso global. En la economía popular es muy importante la experiencia empírica, la reflexión, el trabajo artesanal, el trabajo manual. Todavía rescata esa forma de trabajar y respeta el ciclo vital de la naturaleza. Se siembra cuando la naturaleza dice que hay que sembrar, se cosecha cuando la naturaleza dice que hay que cosechar, no intenta alterar el proceso del ciclo vital de la naturaleza. El proceso mecánico, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? El proceso mecánico es un proceso continuo. Es donde el hombre incorpora la ciencia, la tecnología, el conocimiento para romper el ciclo vital, que se pueda cultivar en épocas del año donde ese cultivo sería imposible, en zonas donde sería imposible. Ese gran hecho del conocimiento humano, en términos productivos, ¿para qué se utiliza? Para convertir un ciclo vital en un proceso mecánico. La economía popular sigue reivindicando el ciclo vital del trabajo. Un campesino sigue reivindicando el proceso de la propia naturaleza y la costumbre que de ahí se genera. La escala es local y, por supuesto, más flexible. El ajuste cuando no se vende la producción, también es una forma, un valor distinto. Mientras que el ajuste en la economía de mercado es el despido de trabajadores, que es un factor productivo más, lo que se ajusta en la economía popular son las horas trabajadas. Entonces uno ve que todos trabajan, ganan menos todos. O sea, si no hay, no se reordena el trabajo en función de la tecnología, sino que el trabajo tiene una organización determinada socialmente y eso no se modifica. El trabajo y la forma social de organización del trabajo es un factor inamovible de la economía popular. Mientras que lo inamovible en la economía tradicional es la tecnología y el ritmo de producción que impone la misma. Bueno, el ajuste en los procesos productivos genera... Solidaridades, reciprocidad, solidaridad. Mientras que el ajuste en los procesos productivos, que es natural ajustar el proceso productivo, decimos cómo se ajusta la oferta a la demanda. ¿Qué sucede si se cae la demanda y se produce menos? ¿Qué sucede si hay un pico de demanda y hay que producir más? Mientras que en la economía tradicional los ajustes se dan en términos de pérdidas y ganancias de dinero, en la economía popular se apela a la reciprocidad. Y a la solidaridad. Si no hay trabajo, se solidarizan los que están trabajando con aquellos que no trabajaron. Si hay un, un pico de trabajo, las familias se organizan para prestarse su trabajo mutuamente, etc. Eso implica una forma de distribuir y una forma de consumir distinta. Es importante entender el ciclo producción, distribución, consumo. Y entender que es distinto al de la economía de mercado. Porque si yo quiero producir como la economía popular y consumir como el mercado, o distribuir como el mercado, es inviable. Se escucha mucho la economía popular es insustentable, es inviable. A mi entender, ¿cuándo se vuelve inviable? Justamente cuando mezclamos mecanismos de consumo y de producción y de distribución de la economía de mercado en la economía popular. Porque como es una forma particular de producir, también es una forma particular de distribuir y consumir. ¿Qué características tiene distribuir en la economía popular? Se prioriza la valoración, en el caso de la economía tradicional, lo que se prioriza es el capital invertido y la acumulación de riqueza. Y esto es muy importante, la formación de los precios, yo acá puse a Dan Smith, podríamos seguir, vamos a hacer historia de los procesos de formación de precios, pero hay algo que no cambia, que es en la economía de mercado, se, el precio se va estructurando en función de los ingresos que yo tengo que garantizar. Entonces, si en la jerarquía social los principales ingresos son de los rentistas, el precio de mercado se estructura para pagar primero la renta financiera, es decir, las deudas, pagar la renta de la tierra, el alquiler de la tierra pagar luego a quien me alquiló si me alquiló eh, capital finalmente queda la ganancia y al final de todo el salario por eso es que vemos una economía capitalista cada vez más productiva donde los trabajadores viven cada vez peor y tenemos rentistas de monopolio financieros etcétera cada vez más ricos cómo se entiende eso y porque la productividad se está repartiendo de una manera particular, se está repartiendo fundamentalmente entre rentistas y está quedando muy poco para lo que podríamos llamar el trabajo y la producción. Uy, perdón. ¿Y acá? Salí sin querer. Sí, yo lo dejo acá a disposición, no hay problema. Ah, bien. Sí, sí, no, tranquilo. Eh, no sé bien cómo será acá el, el circuito, pero yo lo, lo dejo a disposición. Bueno, ¿cómo van? ¿Van siguiendo más o menos? Me avisan si se aburre mucho, acelero. Pero me parece importante irlo viendo punto por punto. Bueno, frente a eso, cuando hablamos de, cuando hablamos de economía popular, ¿qué es lo que vemos? Una valorización del trabajo por la comunidad, no por el capital, es decir, el trabajo comunitario, un recuperar un espacio para un espacio público para la comunidad, un comedor, atender un comedor, un merendero, un espacio cultural, es un trabajo que lo valoriza la sociedad, no el capital. Por eso es que no, son, no es, no está buscando la economía popular la oportunidad del mercado, está buscando otro proceso de valoración, que es un valoración, una valoración basada en la comunidad. Eso hace que la formación de precios de los trabajadores en la economía popular, de la producción de la economía popular, sea totalmente distinta. Que la economía popular no está la prioridad en pagar todas las rentas, en darle ingresos a esto que luego se, con, se han ido conformando en clases sociales, clases sociales de rentistas financieros, rentistas de la tierra que están viviendo de la economía, de la producción, de la economía de mercado. En la economía popular la intención a veces sale y a veces no porque, por supuesto, que hay que pagar, en muchos casos, alquileres, servicios, hay que pagarle a los monopolios, cuando en el proceso de comercialización la economía popular suele ser el elaborado más débil. Entonces, quien produce algún bien, o no sé, un agricultor familiar, el que se retira, el que retira la producción y hace la logística, muchas veces se lleva la tajada del león. Eso sucede. Mucho con el pequeño productor en la Argentina. El que tiene el camión para retirar, en el caso argentino, el tomate, por ejemplo, se lleva el grueso de la ganancia. El productor queda prácticamente en la subsistencia. ¿Eso qué es? Que le está pagando desde la economía popular a una renta que tiene que ver con la distribución, alguna renta monopólica. Pero la lógica de la formación de precios, sacando esta interferencia que hace la economía de mercado en la economía popular, tiene que ver con. Una justicia para productores y consumidores, es decir, tratar de que el producto, el alimento que se produce en la economía popular, tenga un valor justo para quien trabaja, es decir, que dignifique ese trabajo, que dignifique a quien produce eso, ese bien, ese servicio, pero que a su vez la sociedad tenga, o la comunidad, a la cual él responde, la misma comunidad, que valora su trabajo o no, responda de la mayor, con el mayor consumo posible. Es decir, en la economía popular se rinde cuentas en la propia comunidad, no se rinde cuentas a un capital global. Eso cambia, por supuesto, las lógicas del consumo. Mientras que en el capitalismo globalizado está esta idea de que la soberanía es del consumidor, que el consumo se concentra y es excluyente, porque la contracara del consumo es una distribución del ingreso muy desigual, por lo tanto, tengo consumo concentrado y excluyente se promueve que se promueve, que se consuma lo que se produce en la economía capitalista, que se producen una cantidad muy grande, una masa muy grande de bienes estandarizados por procesos mecánicos, que es lo que vimos anteriormente. Eso significa en términos de consumo la promoción del consumo masivo y estandarizado. Ahí apunta la propaganda. Bueno, el tema de la obsolescencia programada, etcétera, es decir, hay que cumplir en términos de consumo con intentar consumir todos los bienes que se producen cada vez a mayor escala en función de el proceso mecánico que va creciendo al ritmo de el incremento de la productividad. Y todo esto se hace para reproducir la ganancia, reproducir el capital. Es decir, para buscar la ganancia con lo cual, así como tenemos un proceso productivo caracterizado por un proceso mecánico con sus características propias, a nivel de consumo tenemos lo que llamamos el consumismo, es decir, la contracara. El consumo es la contracara de la producción. Lo que yo consumo tiene mucho que ver con lo que se produce, con cómo se produce y qué se produce. En la economía popular, lo que priman son justamente los alimentos artesanales, que respetan el ciclo vital, que intentan utilizar la menor cantidad de agroquímicos, se preocupa por conservar el medio ambiente. Una gran cantidad de ramas de la economía popular tiene que ver o con lo comunitario o con el cuidado del medio ambiente. Por un tema de altruismo no, porque el medio ambiente está dañando los barrios populares. Son recicladores, por un tema de altruismo no, porque es la forma que tiene la economía popular de encontrar trabajos que son valorados por la comunidad, fundamentalmente, no por el mercado. Por el mercado pueden ser mejor o peor valorados. Justamente el propio mercado dice, si yo no lo valoro bien es porque hay una falla. La economía popular dice, no, si no lo valoran es porque estoy, yo estoy apuntando a que me valore otro actor colectivo, no el mercado. La evaluación en la economía popular tiene que ser la comunidad, no el mercado para el mercado debería en muchos casos incluso desaparecer. Cuando vemos fundamentalistas del mercado, lo que hacen es atacar la economía popular. Lo estamos viendo en el caso particular de la Argentina. La economía popular está siendo muy atacada. ¿Por qué? Porque eso el mercado la nada. Bueno, frente a lo que ellos dicen la nada, se va generando esto que llamamos economía popular que volvemos al comienzo no es nada más y nada menos que trabajadores de barrios populares que se inventan su trabajo. Acá estamos tratando de entender de qué manera lo crean y cómo se organizan para trabajar. Bueno, esto en la Argentina dio lugar, la organización política de este tipo de trabajo, la reivindicación de este tipo de trabajo, dio lugar a algunas leyes interesantes, yo las menciono nomás, pero es como para darles... una mirada de, ya que hablamos de Argentina, de cómo se institucionalizó la economía popular. En el año 2016 ya aparece una ley de emergencia social, justamente de emergencia en función de los indicadores sociales que vimos en la primer filmina, que es que en la Argentina si nos olvidamos de la economía popular estamos dejando al 50% de la población sin respuesta laboral y productiva. Por lo tanto, ese 50% se organizó en lo que en la Argentina se llama la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y empieza a llevar adelante una agenda. El primer resultado de esta organización popular de la economía popular, valga la redundancia, tiene que ver con esta ley que se votó en el Congreso, donde se propone la creación de un Consejo de la Economía Popular. Acá, por lo que escuché, ya en Colombia está creado. Allá se creó en el 2016, pero en los hechos nunca funcionó. Hasta hoy en día no funciona como debería. Porque estaba pensado para que incorpore representantes de... Eh, trabajadores de la economía popular junto con el gobierno y piensen desde ahí un esquema de desarrollo. ¿Cómo sería desarrollar la economía popular? Que viene de un saber popular, que viene de una práctica poco conceptualizada. Recién ahora estamos llegando a algunos conceptos. Lo, la importancia que tiene en este esquema la incorporación de trabajadores y trabajadores organizados de la economía popular, porque es lo que permite que se entienda el sector, junto con. El Estado para pensar su desarrollo. La creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, es decir, si en la Argentina sos trabajador de la Economía Popular, para el Estado tenés que estar en el Registro Nacional de Trabajadores, que es simplemente un formulario que hay que llenar, pero es una forma de delimitar la economía popular. Este registro ya tiene casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras inscriptos. Y es lo que el Estado hoy reconoce como economía popular, como trabajadores de la economía popular. Y el tercer punto que tiene que ver con la creación de un salario social complementario, es decir, el reconocimiento de que no podemos dejar en manos del mercado solamente la valoración de los trabajos de la economía popular, sino que el mercado lo subvaloriza. Y hay un reconocimiento social de ese trabajo que está subvalorizado trabajo comunitario, trabajo en el reciclado, cuidado del medio ambiente, etc. Y se propone un salario social complementario, es decir, que se aporte desde el Estado un complemento para que trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan vivir justamente, como dijimos al comienzo, como es su objetivo, dignamente de su trabajo. Les hablé recién del Renatep. Acá podemos ver cómo se agruparon las trabajadoras y trabajadores de la economía popular en la Argentina. El Renatep ronda más o menos hoy 4 millones de inscriptos en servicios personales, en oficios. Los tradicionales oficios es lo que más hay, 36%. Lo siguen los servicios sociocomunitarios, cuidado de personas, atención en comedores, merenderos, el trabajo en espacios culturales, clubes de barrio. Luego viene el comercio popular y el trabajo en espacios públicos, la feria, el vendedor ambulante, el feriante, la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental, cooperativas que se dedican a la limpieza de terrenos en los sectores populares, a mantener limpios los arroyos, etc. Y que a su vez también desarrollan tareas de infraestructura, en este caso asociadas al Estado, cuando el Estado tiene que hacer vivienda social contrata cooperativas de la economía popular para que la lleven adelante, de trabajadores y trabajadoras que son del mismo barrio en el cual se construye, lo cual genera también un sentido de pertenencia muy importante. Recuperación, reciclado y servicios ambientales. Esto es básicamente la industria del reciclado del cartón, lo que se conoce popularmente allá como los cartoneros, que es toda una industria, desde aquellos que levantan el cartón, la procesan en cooperativas, etc. Y finalmente se recicla. La industria manufacturera acá fundamentalmente es producción de alimentos a pequeña escala, familiarmente, e industria textil, donde se arman polos textiles. ¿Qué forma tiene la economía popular en estos lugares de producción de bienes? Se arman polos barriales, polos textiles. Lo que antes era la fábrica desapareció. En Argentina, en los barrios populares, supieron haber muchas fábricas industriales. Todo eso. En buena parte ha desaparecido. Por eso la gente, esos barrios que eran barrios obreros, se convirtieron en barrios de emergencia social. Y ahora está emergiendo esta economía popular y está reordenando los espacios de trabajo, que hoy fundamentalmente son los, las mismas casas de los trabajadoras y trabajadores, pero se están reformulando en polos productivos de la economía popular que van floreciendo en distintos barrios. Y luego el transporte y almacenamiento. Bueno, para terminar, ¿cuál era el diseño que habíamos planteado en Argentina para pensar el desarrollo de esta economía popular? Primero, la formalización. Porque se la asocia a una economía informal. Es como que está en la economía popular, tiene un determinismo que es la informalidad. Bueno, eso es falso. La economía informal es una economía que está informalizada. ¿Por qué? Porque el Estado, argentino al menos, no tiene los instrumentos no desarrolló los instrumentos necesarios para formalizar a los trabajadores de este sector. Formalizarlo significa fiscalmente, para que puedan facturar, para que puedan insertarse en cadenas de comercialización, pero también es muy importante en términos jurídicos y laborales, el reconocimiento laboral. Que no se los reconozca simplemente como sectores, grupos vulnerables, sino trabajadores que están precarizados porque trabajan de una manera informal. Por lo tanto, eso los lleva a una precariedad en toda su vida. Se planteó, como vimos en la ley, un salario complementario para que quienes trabajan en la economía popular puedan subsistir mientras desarrollan su emprendimiento. El acceso, abrir acceso a nuevos canales de comercialización, fundamental para empujar la actividad de la economía popular, el sector público, algo acá se habló, y también el sector privado. El sector privado tome conciencia de un montón de lugares donde la economía popular puede aportar producción. Cuando tenemos un ingreso razonable, acceso a canales de comercialización, el crédito es fundamental para expandirse. Es decir, ya bueno, también se habló acá, es una economía sin crédito, es muy difícil cualquier economía, la de mercado, la pública, si le sacamos el crédito empieza a morir porque la vitamina del sistema económico es la posibilidad de pedir crédito para hacer algo y devolver después el dinero del crédito, si no tengo si estoy viviendo la subsistencia, porque estoy en la informalidad, no tengo ahorros y no tengo crédito, ¿cómo hago para capitalizarme? O me capitaliza el Estado de manera directa, en algunos casos lo ha hecho, cuando son muy pequeños los emprendimientos y ni siquiera tienen todavía estructura para involucrarse en un esquema de crédito. Todo esto pensado en la economía popular, no puede ser un crédito productivo bancario tradicional, sino con características que le permitan avanzar a trabajadores de la economía popular. Mayor integración en cadenas productivas propias de la economía popular, para que no se pierda mucho del excedente que se genera en la conexión luego con las grandes industrias del mercado, porque ahí pierden todo el excedente que generaron de su trabajo vendiendo mal la producción al final del día, porque lo hacen en la informalidad y lo hacen de manera muy desigual. El aumento de ingresos, todo esto va a generar, es decir, si tenemos... Canales de comercialización, mejores canales de comercialización, crédito y mayor integración productiva, finalmente vamos a tener aumento en los ingresos generados por el trabajo de la economía popular, porque la estamos impulsando, la estamos desarrollando, estamos pensando, como lo hacemos hoy acá, el desarrollo de este sector. Y eso sí va a llevar a la capacidad fiscal para aquel sector que ya fue formalizado. Fíjense que el primer paso fue la formalización. Y los. El final, el último eslabón de lo que podríamos llamar un proceso de desarrollo es la capacidad fiscal para poder empezar a pagar impuestos. Lo digo a esto, lo remarco porque muchas veces se asocia la formalización a que tengan que empezar a pagar impuestos. Y es poner el carro delante de los caballos. No tienen, digamos, capacidad fiscal, no tienen posibilidad de pagar impuestos si están en la subsistencia. Los procesos de formalización, al menos en la Argentina, la mayoría fracasó por eso porque quieren incorporar la formalización al pago de impuestos, lo asocian a eso. Formalizar es darle reconocimiento del Estado, que tenga una forma jurídica, que tenga derechos laborales, que tenga lo que podríamos llamar derechos productivos, que es derecho a pedir un crédito, participar en cadenas de comercialización, luego, porque le va bien, empieza a aportar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Chena, y por supuesto a todos los asistentes que nos están acompañando en este momento desde el auditorio del Clauso de la Universidad del Rosario en el centro de Bogotá, Colombia, y a las personas también que se están conectando a esta hora en, la, en el canal de YouTube de la Universidad del Rosario. Por supuesto, esta presentación abre la discusión sobre la economía popular. Eh, en este momento los invitamos a los asistentes que nos acompañan de manera presencial a un break de 10 minutos y posteriormente daremos inicio a los paneles de discusión. A las personas que nos acompañan en la red social y por supuesto en la transmisión de la Universidad del Rosario, los invitamos a que nos acompañen en 10 minutos para continuar con toda la agenda académica. Para las personas que están acá en el auditorio, les recomendamos por supuesto salir con sus elementos personales por temas para temas de seguridad también, por supuesto. listo, yo estoy conectado todo el tiempo. Sí, profe, va? Esperando que tenga una pronta mejoría. Profe, un abrazo y saludos. César, ¿estás por ahí? ¿Tú, tú eh, Fernando, me estás escuchando? Sí, yo te escucho. ¿Cómo vas, hombre? Me alegra mucho verte, pero ya acabo de verte fugazmente. ¿Cómo vas? Bien, ya estoy pues, en proceso de recuperación. Bien, las cosas están dando bien. ¡Qué, maravilla. qué mm. maravilla! Sí, ya me está saliendo pelo mi, todo eso. Ah, carajo, no, ¡Qué bien, hombre! Sí. Ahí voy. Muy bien, me alegra muchísimo. ¿Y tú cómo vas por allá? Bien, hombre, no pude ir a Bogotá, que yo quería estar para esta vaina, pero no, no se pudo. Pero sí. bueno, no importa, aquí desde, desde la distancia, apoyando. Yo, yo tampoco puedo ir a ese espacio tan cerrado, no. porque todavía no puedo. No, claro, no te, todavía no sí. No, todavía vas a estar con un cierto compromiso inmunológico, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, no, no, pues cuídate. Sí. todo, ya que te has estado recuperando, no te la vas a tirar por una... Sí. 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 Ah, claro, que nos están oyendo la conversación. Ah. Sí, no, no sé si estamos, si estamos... Bueno, supongo que... Que en YouTube nos están oyendo. Estamos en un caso de Open Mic. Listo. Ah, ya. Listo. <laughs> ok. Aló. Ya. Да, ну скажем, да. Muy buenos días, en breve ya vamos a retomar con nuestra agenda. Les agradecemos irse ubicando en el escenario. Bueno, y continuamos con toda la agenda académica del día de hoy, este primer día que nos reúne en el Foro de Perspectivas y Desarrollo de la Economía Popular en América Latina y el Caribe. Por supuesto, nuestro primer panel con el que vamos a dar inicio a la discusión que abrió en la mañana el profesor Pablo Llena es correspondiente a el, al panel. ¿Qué política social requieren los sectores populares en Colombia? Por eso iniciaremos esta sesión con una intervención de apertura del profesor César Giraldo, que es también director honorario del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia. Él hablará sobre los sectores populares excluidos del contrato social y se conectará con nosotros por videoconferencia. El profesor, profesor Giraldo, muy buenos días. Y nos alegra mucho contar el día de hoy con usted, por supuesto, y esta participación tan especial en este espacio. Es un honor escucharlo y, por supuesto, a uno de los padres de la teoría de la economía popular de Colombia. Bienvenido. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, explicar? bueno, perfecto. Perfecto. En... Adelante, por favor. Ah, bueno, no. Entonces, pues un saludo a todos a la y un, pues, agradecimiento a la OCTE y al Gobierno Nacional y a la Universidad de Rosario. Yo quería pues, hacer referencia al tema de la economía popular y la política social. La economía popular y comunitaria es una, digamos, más que verlo como una forma de trabajo, digamos. Eh, bucólico de pequeñas unidades productivas hay que verlo más como un enfoque de carácter político y esto lo digo porque el grueso de la población trabajadora en nuestros países está en la economía popular ya lo planteó Pablo Chena y en Colombia incluso ese porcentaje es más alto porque nuestra sociedad salarial es más pequeña y estos sectores sociales que están en lo que aquí en Colombia se llaman el rebusque, no tienen forma de representación política y pues justamente el estallido social que nosotros tuvimos hace unos pocos años es un reflejo de que cuando quieren plantear sus reivindicaciones prácticamente tienen que reventar la sociedad porque no hay un mecanismo que lo represente. Ese fue, digamos, el, el, lo que hubo en Colombia con el paro el estallido social. Eh, para el Estado, para el establecimiento, la economía popular se ve como una actividad de carácter ilegal en el sentido de que está por fuera de las regulaciones administrativas, jurídicas. Eh, pero si uno mira las cifras de la informalidad como una aproximación del tamaño de la economía popular, uno encuentra, las cifras pueden ser discutibles, pero pues no va a entrar en eso en este momento, pero dos terceras partes de la población económicamente activa está en la ilegalidad, o sea, que su forma de trabajo está por fuera de la regulación. Eh, bien sea a través de actividades informales o sea por fuera de la regulación institucional como actividades de carácter criminal. Cuando se encuentra que dos terceras partes de la población económicamente activa está en la ilegalidad o sea, por, por los marcos jurídicos, ya el problema no tiene que ver con la población en sí misma, sino con el tipo de Estado que tenemos, porque la, el Estado que tenemos no representa al grueso de la población. Entonces aquí ya hay una, una, una primera, digamos, pregunta. Y desde esa visión de ver lo popular desde lo ilegal, es muy fácil criminalizar lo popular, entonces, por ejemplo, uno habla de la invasión del espacio público. A los, a los, a los grupos juveniles que tienen iniciativas en los barrios, a veces los, se los asemejan las bandas delincuenciales. El hecho de que la pequeña confección se copien modelos de modas e incluso las marquillas, pues el tema de la piratería de las marcas. Los pequeños negocios de comida, entonces se dice que no cumplen con las normas de salubridad o seguridad. A los recicladores se les dice que no están respetando la libre competencia porque tienen territorios que los controlan. Entonces, fíjese que el Estado los está abordando desde lo punitivo, desde lo penal, no desde el punto de vista de los derechos sociales. Y una característica que hay justamente desde ese enfoque, que en Colombia es predominante, es que el territorio donde se mueve la economía popular termina siendo controlado por actores criminales, eh, como por ejemplo el microtráfico, el gota-gota, gota, los actores armados. Eh, eso muestra que el Estado no está llegando a los sectores populares. En este gobierno se hace un esfuerzo, pero todavía falta mucho por recorrer. Entonces el contrato social está roto porque no hay una relación entre los derechos y los deberes que realizan los sectores populares. A nosotros se nos olvida que cuando uno compra una mercancía en la calle, cuando un reciclador está eh, recogiendo la basura, cuando el estudiante compra un, un, una alimentación barata en un kiosco callejero, la persona que le está proveyendo proveyéndose bien ese servicio. Está entregando su vida para que esa persona pueda comer, para que esa persona se pueda vestir. Y entonces, su vida se está consumiendo allí, pero no tiene acceso a derechos sociales. Hay una deuda social que no se está pagando. En el, en el contrato laboral formal, pues que es el que se ha construido históricamente en los países centrales y, y en un sector de la población, pues la existencia de los mecanismos de seguridad social, pues, eh, por ejemplo, los mecanismos de pensión o los mecanismos de salud, pues es una compensación no suficiente en la medida en que el trabajador está entregando su vida y por lo tanto tiene que recibir de la sociedad una protección. Eso no pasa con los sectores de la economía popular. Cuando, y sin embargo, cuando uno habla de, con esos sectores, con las diferentes prácticas y oficios, ellos dicen que están haciendo un trabajo honrado y que realizan eso para justamente para no robar para para poder resolver el tema de sus derechos sociales la forma como el estado se ha aproximado históricamente a estos sectores populares es a través del clientelismo que son las ayudas individualizadas que dan soluciones de corto plazo pero eso se agotó el estallido social y la existencia de este gobierno alternativo muestra de que esa, esas formas se han, agosado, se han agotado y eh, porque finalmente las ayudas se dan y se quitan. Cuando uno se aproxima a la economía popular y la economía comunitaria, uno tiene que saber de que la gente necesita resolver sus problemas de subsistencia, sus problemas económicos. Una característica que ha tenido la izquierda, y en eso pues me incluyo yo, y una autocrítica, es que muchas veces uno llega con un discurso ideológico, pero no resuelve los problemas de la, de la gente. Los más de la gente los termina resolviendo el político clientelista, o muchas veces se aferran a religiones cristianas que de alguna manera desarrollan la, la solidaridad. La economía popular y comunitaria es una forma de llegar a los sectores populares, pero también que permita crear que un proyecto político de resolver los problemas de la subsistencia de las personas, porque si no se llega con alternativas que permitan que las personas resuelvan sus problemas de subsistencia, pues obviamente seguimos reproduciendo el, el modelo de dominación y generando la fractura social cuando el de eso los trabajadores están por fuera del contrato de los derechos sociales. Ellos carecen de protección social. Y entonces es la familia y la comunidad la que brinda esa protección social. Yo, por ejemplo, quisiera señalar que con la crisis del COVID y con la con el estallido social que hubo en Colombia, fue la comunidad la que permitió que la gente pudiera resolver el tema de la subsistencia. Por ejemplo, todos hablamos de las ollas comunitarias, de los comodores comunitarios, de las huertas urbanas. Esos, esas actividades populares que resuelven el tema de la comida, el tema del cuidado el tema de la vivienda, con actividades que no pudieron parar en la pandemia y que también en el estallido social fueron las que permitieron que los sectores populares pudieran movilizarse. Es, un, es lo que se llama un trabajo de carácter esencial, que no pudo parar. Se pudo parar muchas de las actividades de la economía eh, tradicional, como lo mencionaba Pablo Chena, pero no se pudo parar las actividades de la economía popular. Y una, y, una, y una característica también de la economía popular es que hay actividades que son pues, eh, mercantiles, que tienen por objeto producir pues, bienes y servicios que se venden en el mercado para garantizar la subsistencia de los núcleos familiares. Pero también hay muchas actividades que no son mercantiles, que se proveyeron bienes y servicios que fueron muy evidentes en, la, en el estallido social y que no tienen valor mercantil, pero sí tienen valor económico porque resuelven los problemas de la subsistencia. Y el hogar y la comunidad es el eje de la economía popular y de la economía comunitaria. Eh, el territorio, la comunidad se convierte en el eje. Entonces, esto, digamos, genera una reflexión en torno a eso, porque la construcción de lo colectivo se hace desde el territorio ya no es desde la fábrica o de la oficina como se hace con el mundo asalariado, sino desde el territorio y una pues en Colombia lo que nosotros observamos es que pues es una economía muy individualizada muy fragmentada pero se unen cuando los atacan cuando son atacados por el Estado por, o bueno o frente a una catástrofe natural como lo vimos con la pandemia pero nosotros tenemos que cambiar el lenguaje para que ellos sean sujetos de derechos sociales y se movilicen, no solamente cuando el Estado los ataca, sino más bien para defender los derechos que tienen que conquistar. Y yo, pues, con, termino un poco para sumerme al tiempo: que nosotros debemos un poco revisar la política social, eh, porque la política social que hemos heredado es una política social asistencialista, de transferencias. Eh, hacia población definida pobre, a través de algoritmos como el sistema y todo ese tipo de, de ingeniería que se pretende llegar a la pobreza. Lo que estamos generando es dependencia cuando lo que vemos es buscar apoyar los procesos comunitarios en el territorio y apoyar las actividades de la economía popular, que ya en el Plan Nacional de Desarrollo pues, hay las alianzas público-populares y las transferencias también monetarias vinculadas al trabajo comunitario no solamente al tema de la pobreza y pues todo eso yo creo que lo debemos revisar yo dejaría hasta ahí para pues después un poco dejar como unos planteamientos iniciales y más adelante si después de acuerdo a la discusión pues, si se requiere pues intervengo muchas gracias claro que sí profesor Giraldo muchísimas gracias en este primer momento del panel un aplauso por supuesto para el profesor eh, que es esta intervención de apertura del panel de qué política social requieren los sectores populares en Colombia. Ya con esta intervención, ahora sí quiero también darle paso eh, a nuestros panelistas y también invitados que se están conectando también a la transmisión de la Universidad del Rosario. Eh, y, por supuesto, en primer lugar a Angélica Sierra, que ella es investigadora del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia, que moderará la discusión con los panelistas. De manera virtual nos está acompañando Luis Fernando Medina, embajador de Colombia ante la OCDE, y quisiera invitar también al escenario a Mario Valencia, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación. Jenny Ramírez también nos estará acompañando en este panel. Ella es directora del doctorado de Ciencias Humanas y del grupo de, Soci de socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia. En el panel también nos estará acompañando Flor María Hernández Castro. Ella es referente social de Economía Popular. Y José Ovidio Claros presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy buenos días. Con esta nómina de lujo, por supuesto, con estos panelistas e invitados especiales, pues le doy paso a Angélica Sierra como moderadora de esta discusión con los panelistas. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Eh, una bienvenida, un agradecimiento muy grande a la Universidad del Rosario, a la OCDE, a Impulsa, bueno, y a todos eh, y todas quienes han estado detrás de este esfuerzo tan importante y que la verdad veo que pues no fue nada en vano. Está muy interesante que cada vez nos interese algo que eh, si salimos a la calle... No podemos evitar la mirada sobre las economías de los sectores populares y parece que estuvo súper ausente en las discusiones, en los debates académicos y de la política pública por muchísimos años, a pesar de que estaba tan frente a nuestros ojos. Y quisiera retomar, antes de abrir con la primera pregunta orientadora y por supuesto con lo que nos plantea el profesor César Giraldo, con algunas reflexiones. Frente al panel del profesor Chena, que bueno, muy amablemente nos trae esta experiencia, que yo creo que bueno, Argentina tendrá mucho que hablarnos sobre la prioridad que le dieron de la, a la política pública y a la política social de los sectores populares, y ahora el desmonte que desafortunadamente pues estamos presenciando en los países de América Latina. En primer lugar, ustedes se pueden dar cuenta que en Argentina pusieron un énfasis muy importante en la caracterización de las prácticas económicas de los sectores populares. Es que acá no estamos hablando de formales e informales y abrir una bolsa gigante donde metemos a toda la informalidad sin saber muy bien de qué estamos hablando. Porque cuando estamos hablando del embolador y la emboladora, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de las lógicas territoriales de las recicladoras y los recicladores o de las costureras y los costureros, que son personas que trabajan ya dentro de las casas, que eso está más difícil de observar, claro. Entonces, y ya de las ventas ambulantes, que es más lo que tenemos en el imaginario colectivo. Entonces, una invitación que me parece que es una constante eh, que viene... De, de los compañeros de Argentina es caracterizar nuestras propias realidades y me parece que eso sigue siendo una constante en la que desde el grupo de socioeconomía, instituciones y desarrollo, gracias a la orientación del profe César Giraldo, pues hemos venido trabajando desde un enfoque interdisciplinar y, y bueno y bueno esa es la tarea y la invitación eh, a que pues también avancemos no solamente sobre la caracterización sino teniendo en cuenta la realidad hacia las propuestas de la política social que merecen estos sectores. Eh, también retomando las palabras de Alexandre Roig, otro eh, compañero o amigo cercano al grupo de socioeconomía, él va a decir, pongamos a los sectores populares en el centro de la política eh, pública, porque hay una deuda histórica que tenemos con ellos, porque justamente no ha habido históricamente eh, un foco en esos sectores. Y a qué se debe, y César Giraldo también lo menciona, y es que han estado de una u otra manera... Por fuera de ese contrato social. ¿Por qué han estado por fuera? Pues porque nosotros tenemos una noción de formalidad e informalidad que hace que los derechos laborales estén vinculados a una noción muy estricta de la vinculación con el trabajo, ¿no? Y parece que además eso ha migrado al imaginario colectivo de quienes no merecieran, comillas, comillas, eh, ese reconocimiento, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en un cambio que hemos visto muy recientemente, sobre lo que otrora se denominaba como la población de desechables en Bogotá. Y ahora que, gracias a la lucha de los mismos recicladores, la población de recicladores y recicladoras. ¿No? Entonces, esa migración, ese cambio sobre los imaginarios, sobre cómo categorizamos, sobre cómo nos referimos a ellos, también tiene mucho que ver sobre cómo los ponemos en el centro de la política social. Ahí hay un estudio de caso muy interesante. Espero que eh, en el día de mañana o en la tarde de hoy la compañera Ruth Quevedo nos pueda hablar de ello, que me parece que es un ejemplo eh, muy interesante de cómo eh, ha habido un trabajo mancomunado con las poblaciones sobre cómo hacer política social aterrizada en el territorio que es difícil y se demora, pero seguramente pues tiene algunos beneficios eh, bastante interesantes. Quiero pasar eh, a la primera pregunta, sobre todo sobre el panel, eh, saludando a Luis Fernando. No sé si quieres dar unas pequeñas eh, palabras, unas primeras palabras de inicio del panel. ¿Me eh, escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. me oyen? Sí, te escuchamos perfecto. Estoy buscando acá las preguntas, perdón. Bueno. No, no, yo... Pues, perdón, hay un eco que me va a distraer si hablo más. ¿Hay forma de corregir eso? Sí, parece que sí. Ya, muy bien, perfecto. Bueno, no, muy bien. Eh, no, pues eh, tengo muchas, muchas ganas de intercambiar aquí ideas con los panelistas. Un saludo a Angélica y a Mario y a los otros panelistas. No tengo el gusto de conocerlas en persona, no he estado, no, no, no puedo estarlo acompañando hoy, pero bueno, desde acá, desde la distancia, pues espero aportar eh, un poquito de contexto antes de entrar en materia, eh, que es lo que estamos tratando de hacer acá, es eh, desde hace unos años la OCDE ha hecho un esfuerzo por abrirse al resto del mundo. Como ustedes saben, la OCDE pues, es eh, coloquialmente escrita como un club de países ricos y ha hecho un esfuerzo, por está muy consciente de la necesidad de abrirse al resto del mundo, pero nosotros en la, en la misión de Colombia ante la OCDE sentimos que que pues, la OCDE carece a veces de las herramientas analíticas e interpretativas para poderlo hacer, básicamente, y sobre todo en pocos casos se nota tan claro como en el tema de informalidad y desarrollo. O sea, obviamente la OCDE, por razones históricas, pues no tiene una trayectoria de análisis de la informalidad. De hecho, es un fenómeno que en los países del núcleo de la OCDE pues, es prácticamente marginal. Eh, y entonces nosotros hemos sentido, bueno, esta es una, este es el tipo de cosa donde, donde Colombia puede incidir en la conversación global sobre el tema del desarrollo, donde podemos realmente tener un impacto al explicarle a los países del norte cómo son esas realidades en el, en el sur global, eh, mostrarles las complejidades de la... De lo que aquí se conoce como informalidad, pero pues sí, que nosotros hemos, hemos dado en llamar, o digamos, las interacciones tan complejas entre economía formal, e informal y economía popular, mostrarles que eso obedece a, unas, a unos procesos muy complejos, mucho más complejos que simplemente problemas de regulación económica. No es simplemente agentes económicos que violen las reglas, como a veces se suele pensar, sino que detrás de eso hay una serie de eh, procesos truncos de construcción del Estado, procesos truncos de acumulación del capital, que han generado ese tipo de entornos, que lo, lo, que, lo que estamos llamando aquí con las populares, entornos donde, como muy bien lo decía el profesor Giraldo, a quien me alegra mucho haber podido escuchar, eh, pues sectores que se quedan por fuera del pacto social. O sea, ¿por qué en nuestros países nunca hemos podido tener pactos sociales que vinculen a toda la población? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la historia económica y política de nuestros países. Y entonces, creo que eso es una de las cosas que nosotros queremos visibilizar en todo este proceso de, de diálogo con miras a, como algunos de ustedes ya ver, lo saben, a un evento regional más grande que vamos a hacer en octubre eh, de la OCDE, una conferencia ministerial sobre inclusión social. Entonces queremos como que este evento en el que estamos hoy pues nos sirva para recoger las reflexiones con las que luego vamos a alimentar ese, ese diálogo que va a tener lugar en octubre. Entonces hoy es como un espacio académico de reflexión eh, con miras a ese objetivo final de... traerle a la OCDE realidades a las cuales no está acostumbrada para poder entre todos realmente ver cuáles son las nuevas formas de desarrollo, qué tiene que cambiar en nuestros modelos de desarrollo, qué tiene que cambiar en nuestras formas de interacción económica para hacerle reto a lo, para hacerle frente a los retos de inclusión social, sobre todo en un contexto tan complejo como el de ahora. Ya no hemos hablado aquí mucho del cambio climático, pero por supuesto es uno de los retos más importantes que espero que en el panel tengamos oportunidad de mencionar también, que interactúa con estas eh, realidades de la economía popular. Entonces no quiero monopolizar la discusión por ahora, siempre me abre bocas y estoy pendiente de tus preguntas, ¿no, América. Muchas gracias. Ok, vamos a abrir una prim primera ronda. Um... La primera pregunta es esta, les voy a dar como unos cuatro minutos como para unas primeras ideas, a ver si logramos hacer una interacción en el tiempo que tenemos. Como el panel se llama ¿Qué política social requieren los sectores populares en Colombia? Ya César nos dio una mirada, yo por ahí le hice otra pequeña editorial, pero no quiere decir que esa sea la única mirada, por supuesto. Entonces, la pregunta es: ¿Cuáles son los retos más urgentes sobre la política social para los sectores populares? Según lo que ustedes, cada uno, cada una, consideren. Le voy a pedir a Flor que, eh, si quiere recoger al final o quiere ir de primeras. ¿De primeras? Listo. Eh, Flor Hernández, eh, pues es una referente social comunitaria que yo creo que la, cono la ve conocer el 90% de los asistentes. Me gustaría mucho entonces, porque no sabía si que recogiera la las intervenciones después o al principio que usted eh, nos atienda de primeras. Entonces, dale de primeras, adelante. A petición del público, vamos de primeras. Entonces, bueno, vamos a empezar por por decir que estamos totalmente de acuerdo con quienes dicen que la política social que requieren los sectores populares y la economía popular debe construirse desde abajo. Siempre nosotros vemos, y aquí lo vemos en este panel, Dos, cuatro representantes de la economía tradicional, de la formación tradicional y una representante de, de la economía popular. Entonces, así se ha venido construyendo el país. Por eso en el, en el contrato social están excluidos los sectores populares. Porque siempre... Las clases populares votan por dirigentes que no los representan legalmente, sino que se postulan y ellos los eligen para que defiendan el statu quo y hagan que funcione la economía como está funcionando, excluyendo a esas clases populares que los ponen allí. La gran tarea que hemos venido emprendiendo con algunos profesores académicos, líderes sociales y dirigentes, y algunos que fueron estudiantes, a quienes tuvimos la oportunidad de conocer en espacios como este cuando estaban en la universidad en sus primeras etapas y hoy ya son doctores y doctoras y están aquí ayudándonos a que esta propuesta se materialice. ¿Cuál es la propuesta? que haya participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y en los gobiernos locales y nacionales. Y que no solo tengamos dirigentes de un, de un sector económico, sino que haya representación en todos los niveles del gobierno de las clases populares. No es lo mismo cuando a uno le cuentan que hay hambre que cuando uno ha sufrido el hambre. No es lo mismo cuando a uno le cuentan que se necesita incentivar la economía popular porque eh, eso es un programa del gobierno que se puso en un papel y que ganó votos a cuando uno ha vivido en la economía popular y ha estado como dijo. cuando no hay de todas las clases representadas en la construcción del contrato social, de la política pública y de los gobiernos. Hemos avanzado algo en este gobierno, pero se requiere, aquí el título es, los retos urgentes de la política social para los sectores populares. Se requiere más participación de los sectores populares. En la construcción de esas políticas públicas y en la construcción de las soluciones que no la economía popular necesita, que Colombia necesita y que el mundo necesita para que podamos tener unas sociedades menos inequitativas y una gente que pueda vivir realmente con dignidad. Aquí consideran que una persona que gana, yo no sé si acá era alguien del DANE, como 253 mil pesos al mes, ya no está en condiciones de pobreza. Y para mí, con todo el respeto, está en condiciones de miseria. Con eso no se vive. No se pagan ni los servicios públicos, por eso comensa me quitó la luz ahorita. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Ese es el reto grande, más participación en la construcción de políticas públicas, más participación en todas las esferas del gobierno y más participación ciudadana en general en toda la toma de decisiones del Estado y en la planeación. La planeación debe ser participativa como se está intentando por primera vez en Colombia con los diálogos regionales y gracias a lo que se ha hecho. Se están implementando algunos acuerdos nacionales que ustedes ya han visto, como el acuerdo que se firmó en julio del año pasado con las entidades cooperativas, con presencia del presidente de la República, como lo que se ha venido avanzando en la construcción de una organización nacional de tenderos, como lo que ya teníamos allá los dirigentes de vendedores hace cerca de... 20 años en el gobierno de Lucho Garzón, a quien pusimos allá para consolidar ese acuerdo de política pública construida desde abajo. Y todo eso requiere que más gente de las clases populares tenga conocimiento. Hemos retrocedido bastante en lo que ha sido la participación ciudadana porque no hay la adecuada formación de las clases populares. Cuando uno está en el rebusque y uno tiene que pensar si mañana tiene para la leche, pues sencillamente no puede ponerse a leer un libro porque ahí no dice cómo conseguirle la leche y no viene entre el libro y la plata. Hay que llegar a que junto con los procesos de apoyo económico, con los salvavidas que se le dan a la gente, vengan procesos de formación vengan procesos que ayuden a la gente a que no reciba los 250 mil pesos, sino que ojalá eso se vuelva un proyecto productivo para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente. Yo dejaría, ahí para qué? No me... Acusan de que me tomé el auditorio, vea, y me sacó con eso otra vez. Gracias. Gracias, Flor. Espero que hayan tomado nota. Mario, ¿preparado? Bueno, Angélica, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a, a los organizadores, a las organizadoras, a la Universidad del Rosario, a la Universidad Nacional, a la, pues sigamos así mientras tanto, a la misión permanente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Impulsa, ven acá, y eh, pues a gusto pues estar acá con con las panelistas, con los panelistas y con ustedes en este espacio que cada vez se hace eh, más nutrido, pero también cada vez más importante, porque, pues digamos, aparte de esos retos, ah, bueno, y por supuesto un, profe, un saludo muy, muy especial y es un gusto haber tenido la, la, la posibilidad de escucharlo también el día de hoy a el profesor César Giraldo, que yo creo que es realmente como la persona que en Colombia ha trabajado con todo su grupo de socioeconomía de la Universidad Nacional, quien más ha trabajado este tema en el país y, y el aporte que le ha hecho al país en, en esa conceptualización que hoy pues es parte de las no solo de las tareas sino de lo que ya ha venido pasando desde el gobierno nacional como retos eh, empezando y no voy a calificarlo como lo más importante pero sí digamos empezando por el reconocimiento de la economía popular y comunitaria porque pues lamentablemente en las en la normativa, en la institucionalidad, en las reglamentaciones, en la política pública, eh, se había quedado por fuera dos terceras partes de la población, dos terceras partes de la economía, lo habíamos dejado por fuera. Eh, y entonces, como no tienen registro de Cámara de Comercio, entonces, no, no, eso no existe. No, pues sí existe. Tiene un aporte económico, tiene un aporte social, eh, tiene un aporte en el tejido social también de nuestro país. Eh, lo que pasa es que, pues, al no ser reconocido, eh, era muy difícil orientar medidas y orientar políticas hacia esa economía. Entonces, yo siento que en términos de retos, ese reconocimiento de que son unidades productivas eh, de, de, claro, y lo hemos visto aquí, digamos, en, en el transcurso de la mañana, quizás uno lo puede identificar más claro en la ciudad, donde está la mayor concentración, digámoslo así. Pero en el campo también. Entonces, donde uno mira donde hay más informalidad en Colombia, que es en el campo, es eh, explicado de esa forma eh, la, la, la causa por la cual el campo colombiano de nosotros no es una fuente de creación de riqueza, es una fuente de conflictos, es una fuente eh, de bajísima productividad. Pero además, también que como reto, pues, es hacer que estas unidades productivas sean sujetas de generación de ingresos y de creación de riqueza. Entonces ahí, digamos, no solamente es importante mirarlo como ha sido la mirada tradicional de formalización, es que hay que hacer con este tipo de población, no, formalizarla y formalizarla es que tenga un papel que diga que existe, el RUT o la certificado de Cámara de Comercio o una cuenta bancaria, o sea cualquier forma, digamos dentro de la economía formal ahí sí, dentro de ese tercio de, de, de la economía formal es eh, no solamente esa, ese proceso automático, esquemático de formalización. Entonces, por eso insisto en el tema del reconocimiento, porque eh, ahí se nos facilita, también para el Estado, en este caso para el Gobierno Nacional, se nos facilita pensar en otras formas de intervención y en otras formas de poder orientar la política pública. Yo voy a poner solamente un ejemplo además de lo que ya se ha planteado aquí. En términos de financiamiento, Entonces, la, la, el acceso al financiamiento de, nuestra, de nuestras empresas y de nuestros trabajadores, de nuestras unidades productivas, es muy, muy bajo. Podemos aquí quedarnos dando cifras de eso, pero es realmente muy bajo. Sin embargo, esta, también esta forma de economía accede a otras formas de financiamiento que también están por fuera de la economía, a, la, a, los, a, 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 a los agiotistas a los cota-gota, -gota, ¿sí? Entonces, lo que hemos pensado del gobierno nacional es, bueno, pero si, estas, si, si este tipo de, de economía puede pagar los intereses de ese tipo de financiamiento, ¿por qué el Estado no puede crear líneas de crédito con otras formas de garantías, con garantías de confianza con garantías alternativas que no sean la de tráigame el certificado de Cámara de Comercio más el RUT más el no sé qué más el... ¿no? Pues pueden haber otras garantías de confianza y en eso se sí ha avanzado y me parece que es muy importante reconocer esos avances. Y al final pues, simplemente quiero decir eh, do, dos, dos cosas adicionales. Uno, que claro, esto se piensa, eh, esta primera parte de mi intervención ha sido pensándolo desde el punto de vista de cómo involucramos en términos de encadenamientos. A la economía popular y comunitaria en el proceso de reindustrialización del país. O sea, ahí hay un esquema en el que esos encadenamientos pueden llegar a ser muy significativos si nosotros conectamos a las grandes empresas de Colombia con la proveeduría, el desarrollo de proveedores en la mediana empresa y con la economía eh, popular y comunitaria y con las microempresas del país pero como no todo es la economía del mercado, también es muy importante que se pueda visualizar, y, y ya lo profundizaré para no quitar más tiempo, pero cómo se puede reconocer ese el aporte social que eso tiene. Y voy a cerrar con una anécdota muy pequeña, en alguna clase, yo pues, soy funcionario del gobierno pero sigo siendo profesor, entonces en alguna clase y no para contar las infidencias de las discusiones de, la, de las clases, pero pues, algunos estudiantes decían, pero mire, es que es cierto tipo de economía, pero es que mire que no hacen nada. Eh, y yo sí creo que hace mucho, por ejemplo, en que ya lo decía el profesor César Giraldo, pero además en que quizás nosotros estamos desconociendo que la economía popular y comunitaria está cumpliendo en la humanidad hoy un rol muy importante eh, en términos del cuidado, en términos de la conservación. Entonces esa lógica de nosotros de ser superproductivos productivos y entonces la, medirlo todo como la productividad total de los factores, quizás en estos momentos, en donde es absolutamente evidente los impactos del cambio climático, no necesariamente ese sea eh, para toda la población el tipo de esquema que nosotros queremos buscar, sino que debemos pensar en otras formas de construcción de tejido social y comunitario en el que no sea la superproductividad la, lo más importante, sino que el cuidado, la conservación y otras formas de tejido social y comunitario se van a volver en la humanidad, actividades muy importantes. Dejaría por, por un momento hasta ahí, gracias. Gracias a Mario de Planeación Nacional. Mañana vamos a hablar de economías del cuidado y economía popular, para que venga. Adelante, Jenny Ramírez. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas, todos, todos acá. Eh, pues yo quisiera detenerme en, ante la pregunta de cuáles son los retos más urgentes. Yo creo que el reto más urgente es poder clarificar cuál es el sujeto al que se dirige la política social. ¿Por qué? Ya eh, un poco Pablo lo anticipaba. Porque ese sujeto, en el mismo gobierno del cambio, se ha entendido como el emprendedor, el empresario, el beneficiario de la asistencia o el usuario bancario. Y eh, creo que si seguimos entendiendo al sujeto al que se dirige la economía popular, como estos, eh, estos tipos, pues eh, la política que vamos a dirigir no va a ser una política que corresponda con las realidades de la economía popular y que pueda impulsar precisamente ese cambio que eh, el actual gobierno eh, quiere o pretende hacer o nos ha manifestado que es su apuesta. ¿Por qué? Porque... Eh, si nosotras nos remitimos y voy a tomarme algunos minutos porque me parece que es importante para poder reconocer ese sujeto de la política social cuando uno hace la genealogía de cómo surge la política social la política social surge dirigida a algunas poblaciones que no se habían podido vincular a esa dinámica industrial que nos presentaba pablo. teníamos la promesa en el siglo xix por revolución francesa de la igualdad, la fraternidad, la libertad, pero resulta que hacia algunas poblaciones no había ni igualdad ni fraternidad, lo que primaba era la libertad y la libertad de algunos para comercializar. Y ante eso, un poco el Estado dice, bueno, hay personas que no se están integrando a los circuitos eh, tradicionales del, del capital. Y que necesitan eh, cierta atención, y surge la política asistencial para esas poblaciones que no lograban integrarse. Luego, el movimiento obrero empieza a tomar mayor fuerza y empieza a reivindicar que las condiciones bajo las cuales ellos y ellas trabajan son condiciones precarias, ¿cierto? Largas jornadas sin descanso y empiezan. A defender ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y vamos a tener lo que se reconoce como la conquista de los derechos económicos y sociales. Y esa conquista en la base tiene algo y es que reconoce que el capital no paga la vida que invierte el trabajador en el proceso productivo, que hay una parte que no es remunerada, ¿cierto? En la economía política lo reconocemos como el plusvalor, y es el reconocimiento a, eso, a ese plusvalor que permite la idea del salario social, ¿cierto? Que hay algo que no se paga, que es vida, que esto es muy importante, es vida lo que no se paga, y entonces la protección social en la que se centra la política social se centra precisamente en eso, en qué mecanismo se necesita asegurar cuando la vida del trabajador se encuentra en riesgo, que es cuando eh, la mujer está embarazada y eh, no puede, acaba de, de tener su hijo y no puede llegar a su lugar de trabajo, entonces la política social garantiza una licencia eh, de embarazo. Eh, cuando la persona envejeció, la política social garantiza una pensión porque resulta que usted entregó toda su vida. Aquí muchos y muchos trabajadores entregaron la vida para que ese video esté allá colgado, para que este piso esté así, para que nosotras... Me, me encantó cómo empezó el, el eh, eh, representante del de, de, DNP en, en la apertura, porque él dice, yo estoy aquí gracias a la economía popular. Todas y todos estamos aquí. Gracias a la economía popular, porque alguien antes de entrar aquí compró un jugo de naranja allí en la plazoleta, alguien compró un tapabocas eh, para eh, ingresar a determinado lugar, a alguien le arreglaron el computador para poderse conectar hoy a la, a la en línea a esta conferencia. Los que estamos aquí, los que están conectados y conectadas. Entonces, de una u otra forma, si nosotras revisamos nuestra cadena de actividades, todas y todos estamos vinculados con la economía popular de alguna manera. Entonces. Frente a, a ese eh, contrato básico de la, de la protección social en el que venía. Entonces, tenemos que la protección social surge para pagar esa deuda de vida que no está pagando el salario, porque el salario no alcanza nunca a pagar esa parte de la vida que entregan eh, los y las trabajadoras. Cuando nosotras nos remitimos a la economía popular, ¿qué pasa allí? que esa relación capital-trabajo se desdibuja, ¿cierto? Porque eh, eh, desde incluso pues desde eh, otra política pública se ha dicho, no, es que usted es su propio jefe, ¿cierto? Usted es, eh, Y entonces no hay, aparentemente no habría ningún jefe en la economía popular, ¿cierto? La relación capital-trabajo desaparece. El, ca el capital pareciera no estarse usufructuando de la economía popular. Lo que nosotras y nosotros en el grupo de socioeconomía decimos es, no, la economía popular es central para la reproducción de la vida, para la reproducción social y para la reproducción del capital. Para la reproducción de la vida, ¿por qué? Porque gran parte de los alimentos que nosotras estamos consumiendo, gran parte de la ropa que se confecciona, gran parte de las casas que están perfectas para llegar a dormir eh, todas y todos, es mantenido por la economía popular. Es el trabajo popular el que mantiene nuestros cuerpos biológicos vivos. En términos de la reproducción social, nosotras tenemos que buena parte de las centralidades de nuestras ciudades viven de la economía popular. Es que si algún día hubiese un paro que las personas de los barrios periféricos deciden no salir, pues resulta que las obras en la calle 100 no se sostendrían, porque todos los obreros que eh, trabajan en eh, las obras de construcción, vienen de los barrios populares en Transmilenio o en bicicleta. Cuando se bajan del Transmilenio, bajan el puente de la 100 y encuentran a la señora vendiendo las empanadas y logran desayunar gracias a que la señora eh, le vendió la empanada y ya el eh, señor obrero llega a eh, la construcción de la calle 100. Es decir, que si no tuviéramos todo ese circuito... Eh, de trabajo popular, eh, todas esas construcciones y toda esa apuesta inmobiliaria que se está dando en las centralidades de nuestra ciudad no ocurriría, pero así con todas las oficinas y con todo lo que pareciera la economía formal, que no tiene que ver nada con la economía informal, pues resulta que están más imbricadas de lo que nosotras y nosotros nos imaginamos. Buena parte de las mujeres que trabajan en la economía formal. Pueden llevar a sus o pueden llegar a sus lugares de trabajo gracias a que sus hijos son cuidados en la sala de la casa de un barrio popular por una de sus vecinas, ¿cierto? Entonces, esa mujer llega a trabajar gracias a que hay otra mujer en la economía popular que está sosteniendo esa reproducción social. Y la tercera es la reproducción del capital, ¿cierto? No todo el negocio inmobiliario. La, si ustedes ven una, un carrito de ventas populares aquí saliendo nomás a la plazoleta, pues los productos que encontramos son productos de Colombina, Bonais, Nestlé. Es decir, esas mercancías no se realizarían si no está el trabajador popular poniéndolas dis, a disposición de los consumidores en la calle. Entonces, cuando nosotras leemos así, nos damos cuenta que esa deuda de vida es una deuda del capital porque el capital está usufructuando rentas de la economía popular es una deuda del estado hacia esa porque el estado finalmente es el representante de la ciudadanía y eh, del interés general y el estado tiene una que pagar esa deuda de vida por eso. Esta política que adelantaron en Argentina es muy interesante porque no es un subsidio, no es una ayuda a la economía popular, es un reconocimiento a esos trabajadores y trabajadoras que ya entregaron su trabajo y finalmente por eso el nombre tan interesante de salario social, ¿cierto? Les estamos pagando parte de ese salario que deberían recibir por el trabajo que entregan y que nadie en la sociedad les está reconociendo. Entonces... Eh, cerraría haciendo ese énfasis de por qué debemos revisar nuevamente cuál es el sujeto al, al cual se están dirigiendo las políticas sociales de la economía popular, porque si lo seguimos entendiendo como emprendedor, como usuario de crédito, como beneficiario eh, de asistencia, pues creo que no estamos comprendiendo realmente cuál es el papel que están cumpliendo las economías populares en nuestras ciudades. Muchas gracias. Jenny Ramírez, del Grupo de Socioeconomía. Muchas gracias. Adelante, José Ovidio, presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, gracias, muy buenos días para todas y para todos. Muy complacido de estar acá en el auditorio de la Universidad Colegio Mayor de Rosario y la verdad estoy metido aquí en un lío porque claramente yo creo que aquí está lo teórico, aquí está lo práctico, estamos buscando de verdad cómo acertar en esto y aquí desde la mirada de la Cámara de Comercio hay ya algo que es muy práctico. Yo creo que. Llevamos ya casi dos años de gobierno y lo que necesitamos es actuar. Efectivamente, tu voz es muy importante para nosotros, supremamente importante. Y en este tipo de auditorios de verdad sí que cobra vida esa voz tuya. La voz de la academia indudablemente es muy importante, el teorizar, el buscar los escenarios propios para definir, para contextualizar, para buscar que hayan políticas públicas reales y que las podamos emprender, ese aporte de la academia es invaluable, ¿no? y la Cámara de Comercio, la formalización, y cómo nosotros engranamos precisamente en esto, y partiendo de una base, que además estoy 100% de acuerdo contigo, es, hay que buscar es al pueblo, hay que buscar a la gente, hay que llegar es a oírlos a ellos, porque ahí es donde debe nacer todo esto, y efectivamente ahí es donde nace. Sin discusión, Ceballos. ¿Cuánto se ha aprendido de verdad en este camino que hemos recorrido? Y estas canas no han sido gratuitas. Cuando yo fui Contralor de Bogotá, empecé por algo que tú dijiste: participación ciudadana en la construcción del plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Y efectivamente era escuchar a la gente. Los primeros contextos de escuchar, de generar participación ciudadana, cómo nos enriquecieron a nosotros para que yo pudiera hacer una excelente gestión como contralor de la ciudad de Bogotá. Esa voz es la que no se puede desoír, esa voz es la que hay que atender. Y más cuando hablamos de esto de economía popular, y yo le llamo y solidaria desde la Cámara de Comercio, acá le llaman comunitaria. Quizás es un problema de semántica, quizás puede dejarse así, quizás tiene mayor profundidad, pero no podemos quedarnos allí, sino que tenemos que hacerlo de verdad en el hacer diario, Marcela, como hacemos contigo, la doctora Marcela. Por primera vez llega una mujer y una mujer de la economía popular como representante de este sector a ser parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un aplauso para ellos. Es un ejemplo de que hemos, hemos cambiado, estamos cambiando, estamos transformando cosas. Esta no es una Cámara de Comercio con la mirada que se tenía anteriormente y quizás en lo teórico también hay que cambiar esa mirada para contextualizar en esto que estamos haciendo hoy desde la academia. Ya las, esta cámara de comercio de Bogotá tiene una mirada de abajo hacia arriba, incluyendo esto, participación ciudadana. Esa experiencia vivida desde la Contraloría se aplica acá. Aquí no nos quedamos sentados en los edificios lujosos de la cámara de comercio. Aquí estamos llegándole a la gente. Aquí estamos desde el presidente para abajo, a las seis de la mañana en Soacha, integrando la región porque no nos podemos quedar en el contexto solo Bogotá. Aquí se ignoraba la región, aquí en la Cámara de Comercio no se veía el departamento. Hoy estamos trabajando, Ceballos, con el gobernador de Cundinamarca y estamos en esas apuestas con él. Desde la elaboración del plan de desarrollo del departamento, jamás se había hecho. Esto no son palabras, son realidades y son acciones, porque nos quedamos en la palabra y en la palabra bonita. Y en el concepto bonito, y cómo acomodamos el concepto, y no hacemos, y el tiempo va pasando. Y los gobiernos tienen solo cuatro años en estas democracias. Yo fui congresista también, y por haber dicho no a la reelección, me quitaron la investidura. No lo y la recobré, gracias a Dios. Y gracias a Dios no me dejaron ser congresista sino dos años. Y por eso me reinventé y me tocó, como le toca a la gente en la economía popular. Y fui magistrado de alta corte, y fui presidente de la rama judicial y demás. Y ahora tengo la posibilidad de ayudar a mucha gente en este tema. Y tenemos una Cámara de Comercio activa, una Cámara de Comercio que está llegándole a la economía popular de verdad. Y por eso me parece precioso lo que tú dijiste. Participación ciudadana, y lo estamos haciendo. Planeación. Bueno, tenemos acá una autoridad en planeación que ahora nos contará con Alexander cómo viene todo ese legado, pero ya hay un plan nacional de desarrollo. Entonces no nos quedamos esperando qué nos decían, sino qué hacemos nosotros. Y por eso estamos cogiendo todos los sectores de la economía popular acompañándonos de personas como Marcela, que representa a Depam, donde no hay una tienda en Colombia. Y esa es una expresión de todo lo que han dicho los que me han antecedido. Con ellos estamos trabajando a ellos, no, les estamos aplicando todo lo que nosotros estamos viendo con la visión de cámara de comercio, con las herramientas de la cámara de comercio aplicadas a estos sectores populares y a la economía de la cual estamos hablando, para que no se nos quede como ha sucedido con otros gobiernos. Y yo digo y espero que no se enojen conmigo quienes han estado en el sector de opinión y de concertación y de definiciones diferentes a las que yo tengo. ¿no? La economía naranja. Yo le pregunto a la gente y los economistas y los que están en la universidad debatiendo ¿no? todo este tipo de temas. ¿Quién se acuerda hoy si usted le pregunta en este contexto de la economía popular qué es eso? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace? Entonces mi invitación desde acá es hagamos, trabajemos desarrollemos, pero hagámoslo ya, no nos quedemos esperando un año más, unos meses más, porque esto no da espera. Y nosotros en la Cámara de Comercio somos una gran sombrilla para muchas cosas. Los ascas con Hernán, los estamos trabajando. Hernán, 10 ascas antes de terminar el año tenemos que sacar. Eso es aplicación verdadera, cierta, y llegándole a temas de qué? De la economía popular, reindustrialización fortalecimiento de la gente que efectivamente está metida en la economía popular. Yo sé que hay algunos sectores de opinión, incluso en mi junta, Marcela, que no ven con buenos ojos, porque pues lógico, yo tengo una junta directiva, que es una junta directiva a veces muy pinchada, yo no soy tan pinchado, y lógicamente eso genera dificultades y las interpretaciones son diversas. Pero ahora estamos en eso. Entonces, miren, para, porque aquí se ha hablado de cosas que enriquecen mucho, nosotros tenemos una visión sobre lo que es la economía popular. No sé si hacerlo ahora o esperamos un poquito y ya me dicen entonces que lo corte y damos la visión que nosotros tenemos. Pero para resumírtelo, 100%, tocando a la gente, participación ciudadana, escuchando, llegando allá desde las 6 de la mañana como lo hacemos, los vicepresidentes de la Cámara de Comercio jamás habían ido y mucho menos a esas horas a Suacha, a Ciudad Bolívar a a algunos les han salido ampollas y les van a salir muchos más mientras yo esté ahí pero claramente y ustedes lo han visto aquí hay algunos funcionarios de la cámara y, y, y precisamente ustedes habían ido alguna vez por allá poco es no entonces claramente pero eso es lo que yo estoy convidando de verdad invitando no y diciendo a la gente Escuchemos estas voces desde la academia, desde el gobierno, desde la Cámara de Comercio, ya los estamos escuchando y trabajemos. Acción, menos palabra, más acción. Pues gracias, José Ovido. Tiene usted un reto bien grandecito. Luis Fernando, nunca nadie hace caso a la moderación. Yo les dije que cuatro minutos, así que le quedan dos. <laughs> ¿Cuáles son los retos más importantes de la política social para los sectores populares? Bueno, yo creo que hay dos. Perdón, ¿pueden corregir el tema del eco? Me distrae cuando hablo. Sí, ya, ya se corrigió, muy bien. Yo creo que hay dos. Uno relativamente. Ambos muy difíciles, pero uno que se puede cumplir a corto plazo, que ya hay una. Ya hay una hoja de ruta, digamos, no sabe más o menos cómo hacer, y otro que creo que está por inventar. El fácil es, pues, el de eh, potenciar la productividad de la economía popular. Creo que ahí, pues, el trabajo de Hernán, por ejemplo, ha sido muy valioso de mostrar que el, la política de o sea, la economía popular no es simplemente una política de, de perpetuación de la economía popular y de, de conservarla en ámbar, digamos, allí como está. Se va bien de permitirle abrirse, conectarse con otros sectores, por eso el papel de la compra pública como una generadora de escala para permitir acceso a tecnología, acceso a finanzas, acceso a métodos, en fin. Entonces, el, el reto de potenciar la productividad de ¿no? la es un reto muy importante. Yo creo que ahí, pues bueno, ya eh, hay estrategias que se pueden poner en marcha. El otro reto que yo veo muy complejo todavía, que yo creo que en estos años apenas empezaremos, es el reto de fortalecer los mecanismos de participación para la gestión de lo público con el uso de todos los nuevos recursos que hay. ¿no? Es que cuando en Colombia ustedes han visto en los debates de las reformas. Siempre los críticos dicen, ah, pero es que son reformas estatistas y el Estado es corrupto y se olvida pues que los Estados son, se pueden transformar. Yo creo que la economía popular es un sitio donde se pueden introducir nuevos métodos de gestión de lo público, se pueden meter nuevas lógicas de gestión de lo público, otra vez donde se puede potenciar la participación comunitaria para, eh, para llevar a mecanismos más democráticos. Más incluyentes que ayuden a pensar, por ejemplo, cuando hablamos de las econom la economía del cuidado, la economía del cuidado pues estar al servicio de la, de la comunidad. Bueno, pues que sean las comunidades las que van dando las directrices de, esa, de ese tipo de economía popular. Ahí, pues es necesario pensar toda una arquitectura institucional que pasa también por el, los nuevos cambios. O sea, voy a decir una cosa que tal vez suena un poco tonta o un poco. Tonta, un poco eh, tecnofetichismo, pues yo siento que todavía nos falta, por ejemplo, pensar en el impacto de las nuevas tecnologías de la información y inteligencia artificial para empoderar a las comunidades, para que la ciudadanía se involucre en la gestión de lo público, para que la ciudadanía tenga participación directa sobre los criterios de asignación de recursos y no tenga que esperar simplemente a que venga el plan eh, con la, desde arriba, sino que se pueda gestionar desde abajo, porque tenemos esa oportunidad de... Saltarnos una generación, digámoslo así, en construcción de Estado, y ahora sí ponernos en esta tarea para no, no estar dependiendo de modelos viejos de construcción de Estado que nunca terminaron en nuestros países, y para que la economía popular realmente sí sea una nueva manera de integrar lo público, en, de, de, de orientar el, el, lo público, de someterlo a criterios democráticos. Ahí nos falta mucho. Yo creo que lo, a, a lo más que aspiro es a que empecemos como la reflexión sobre cómo hacerlo. Pero, pero bueno, yo creo que ese es un reto muy importante que pues, en el cual yo llamaré la atención. Dos minutos. Sí, si lo no cumplí. Muchas gracias. Sí cumplí dos minutos. Eh, sí, sí, perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar hoy aquí. Eh, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hay como un popurrí increíble eh, de, de cuáles son los retos. No llegamos ni siquiera a la mitad de las preguntas que teníamos propuestas para el panel. Pero lo que es cierto es que eh, las economías de los sectores populares, siempre decimos en el grupo de socioeconomía, son una expresión increíblemente heterogénea, y por eso sigue siendo patente la necesidad de caracterizar. En esa heterogeneidad, no que eso sea una idea de perogrullo eh, con la que vamos a decir, no, es que hay una gran complejidad. No. ¿Qué pasa ahí adentro? Y en ese sentido, poder construir propuestas que sean efectivamente pensadas para cada una de esas poblaciones que tienen expresiones y necesidades totalmente diferentes. No se nos olvide que unas cosas es lo que nosotros vemos aquí saliendo a la puerta del claustro y otra cosa son las economías populares que todavía no están siendo profundamente investigadas que están dentro de los hogares. Muchísimas gracias para todos y todas y esperamos que hayan tomado nota de todos los retos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, por supuesto, y a todos los invitados especiales y al público en general que nos está acompañando el día de hoy y también que se ha sumado a la transmisión en el canal de YouTube de la Universidad del Rosario. Eh, Queremos darle ahora paso a las sesiones académicas de nuestro evento, las cuales se van a llevar a cabo, por supuesto, de manera paralela. Es importante mencionarle a los panelistas que estas sesiones fueron seleccionados mediante un proceso competitivo de evaluación por parte del comité científico de event del evento, el cual encontró que los artículos que se van a presentar el día de hoy son de una importante contribución a la discusión de la economía popular en América Latina. Por eso, de 12 a 1 hemos organizado tres sesiones paralelas. La primera sesión, que a los interesados, por supuesto, de participar en esta sesión, va a ser sobre las intersecciones de la economía popular, regiones, informalidad y actividades económicas, se va a llevar a cabo aquí, en el Auditorio Mutis. La segunda sesión... La economía popular en el desarrollo económico y sostenible. Esta va a ser una charla que se va a desarrollar en inglés. Va a ser en el salón 129. Y la sesión número 3 es la informalidad y trabajo y gobernanza de la economía popular. Se va a desarrollar en el salón 234. De una a 2 de la tarde tenemos previsto un espacio para que ustedes, eh, pues, por supuesto, tengan un espacio para almorzar. Y volveríamos a las 2 de la tarde con la segunda parte de las sesiones académicas. Eso quiere decir que la sesión 4 es de economía popular e inclusión social. Se va a desarrollar en el salón 230, para que vayan tomando nota, las que vayan ustedes eh, a escoger. En la sesión número 5, la economía popular y el desarrollo productivo, en el salón 232. Y finalmente. Los esperamos a las 3 de la tarde, de nuevo aquí en el Auditorio Mutis, para continuar con los paneles de la plenaria. Entonces, con toda esta información, por supuesto, está en la agenda correspondiente. Agradecemos a todos nuestros invitados y, bueno, tomen nota y, por supuesto, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el canal de YouTube. A las 3 de la tarde también retomamos transmisión.